Chía, fútbol fino, desde la ciudad de los cerros y las montañas, con el Pandy Moncada, el patrón. Yeah, so, pero mix, hey. Estimados y finos carnales, soy el jefe de todas las redes sociales, soy el capo de toda la hinchada, saben que soy el Pandy Moncada, desde los 90 saliendo en la pandilla, desde el TEC, una casa sencilla, ahora era un gigante que se mira imponente, bien llamada, envidia de la gente, como hincha de azul he tenido pormenores, triunfos y goleadas de todos los sabores, algunas a favor y en contra han sido peores, pero nunca han matado la pasión por los colores, muchos viajan a Marruecos, otros viajan a Japón, no ocupo ir tan lejos, azul es el corazón, ningún argentino y ningún español vendrán a decir cómo vivir la pasión, el azul y blanco es un sentimiento y no se cambia por unos pesos, soy hincha con más aguante y esto no es una presunción, por Rayados mi locura más grande, vos puse una operación, reventando, exigiendo y apoyando, siempre me verás a la pandilla alentando, estoy atado a tu destino, sígueme siempre en fútbol fino, sígueme tú que esto comenzó, fútbol fino desde Nuevo León, tío, y como no, cámbiale, ponle play, con el Pandy Moncada, aquí estamos todos, en fútbol fino homeboy, es un programa que los Rayados lo ven con pasión, aquí estamos todos, fútbol fino homeboy, cámbiale al canal, que esto va a se detiene el mundo y rueda el balón. Iniciamos hoy una emisión más de Fútbol Fino, lo más fino del fútbol. Temporada número 10, video en vivo número 227. Esta noche vamos a estar hablando de la crisis rayada. Vamos a estar hablando de la derrota del equipo de la pandilla del Cerro de la Silla en el Gigante de Acero ante el Atlético de San Luis. Perdón. Ante el San Luisito de Pichón. Hoy perdimos contra el San Luisito de Pichón. Ahorita va a llegar Johan y me va a decir, no, Pandy, no le digas San Luisito de Pichón, nos acaban de ganar, nos acaban de exigir. Pero señoras y señores, aunque el San Luisito de Pichón se vista de seda, San Luisito de Pichón se queda. El Monterrey, una vez más, haciendo válido los pronósticos de un equipo levantamuertos, de un equipo sin alma, de un equipo sin corazón, de un equipo sin compromiso, y ya estamos llegando a los niveles de aquella pandilla de Mizrahi o de Hugo de León, hasta aquellos lugares, porque ni siquiera los del profe Cruz jugaban tan mal, porque ahí teníamos al gran Chupete Suazo. Ni siquiera el de Alonso, porque el de Alonso jugaba todavía un poquito mejor, tenía más idea que este de Javier el Vasco Aguirre. ¿Cuál otro me quieren mencionar? ¿Benito Floro? No, el de Benito Floro jugaba un fútbol fino. Ese vino a darle un toque europeo. ¿Quién más? ¿Qué plantilla? Pobres más, aquel que donde estaba Mohamed, la pre Libertadores, jugaba mucho mejor que este Monterrey. Y vamos a estar leyendo todos y cada uno de los comentarios. No dejen de comentar. Los invito a que saquen todo lo que sienten en este momento, porque vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios. Hoy los vamos a leer toditos, no nos vamos a ir. Este video en vivo no va a terminar hasta que leamos todos y cada uno de sus comentarios. Así que si nos ve que nos agarramos a platicar o que nos extendemos un poquito en el análisis, no se vayan, que vamos a leer prácticamente, vamos a hacer unas pautas o unas pausas, como le quieran llamar, para leer todos y cada uno de sus comentarios. Miren, por ejemplo, este. Vamos a empezar a darle lectura a algunos comentarios porque esto está hirviendo. Esto está
color de hormiga. Y no es para menos. Dice, bueno, el comentario no sé quién sea porque tiene un nombre japonés. Dice, fuera Romo, fuera Funes Mori y fuera Vasco. Muy bien. Ritual del Caos, bienvenido. Ya te reconocemos aquí como un seguidor de fútbol fino. Dice, buenas noches. No todo es Aguirre, también son las fallas importantes. Mándeme saludos, Johan. Ahorita que venga Johan, le hago llegar tu comentario. Gracias por vernos al Ritual del Caos. Dice Jesús Emilio González Monsiváis, cuando nosotros como aficionados dejemos de consumir. Ok. Paquiao Morales, mira, tenemos un infiltrado. Tenemos un aficionado del equipo vecino. ¿A qué hora se empieza? Pues ya estamos en vivo. Hay que darle paso al intro. Oye, cada vez que yo escucho el intro, gracias a este intro, gracias a Soberon Mix, es que yo no inicio tan enojado estos videos en vivo, porque cuando termina el partido, sí me cambia ahí un poco el humor, pero ya escucho el rap del Pandy Moncada, el hit del 2022, y ya como que me relajo un poquito, me dejo llevar por la música. Y ya entro un poquito más alivianado. Pero sí, señoras y señores, vamos a estar aquí. Mira, ya está aquí Harris García, ahorita le doy entrada. Déjame leer unos comentarios, Harris, antes de que entres, para hacer el análisis del partido. Edgar Malacara, de palo y para adentro. No se pierdan palo y para adentro, que últimamente está teniendo un rating, un alcance y un análisis, uff, que está goleando las redes sociales. Todos los lunes, 9:30 de la noche, por FF Sports. Palo y para adentro con Edgar Malacara, con Daniel Gallegos, con Edson Mancillas y con Sergio Ontiveros. No se lo pierdan solamente aquí, en Fútbol Fino, lo más fino del fútbol. ¿Qué comenta mi compadre? No lo leí. Dice, ¿existe alguien que todavía crea en este proceso? Bueno, yo sí sé quién, ahorita te digo en el grupo. ¿Qué están esperando para cambiar de DT? Alguien, por favor, respóndanos a estas preguntas. Ahorita le damos respuesta, como que no. Dos comentarios más, Harris, para darte entrada, porque hay mucha gente aquí conectada. Yo quiero ver los comentarios de Johan. Ahorita viene Johan con la espada desenvainada. Gracias por esperarlo. Tabitas Hernández dice, los jugadores están mentalizados con la actitud mediocre de un técnico que no sabe ser campeón. Bueno, ya tenemos staff completo. Le doy la entrada y más fina y cordial bienvenida a mi compañero y amigo, Harris García. Harris, buenas noches. Bienvenido a Fútbol Fino, lo más fino del fútbol, Harris. Buenas noches a todos, aquí la gente que nos está siguiendo en este momento, aquí en esta página Fútbol Fino. El día de hoy el equipo de Monterrey pierde ante el equipo del San Luis, donde nuevamente se estuvo hablando en la semana que sería un partido prácticamente de trámite para que el Monterrey ganara, pero se perdió, señor. Se Luisito de perdió. Pichón. Se perdió nuevamente. El equipo del Monterrey nuevamente está jugando lo mismo, como dijimos con el Chelis la semana pasada. Nada más empuja, 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 pero hasta ahí, puro ataque hormiga. De esos que las aplastas y se acabó. Es lo que le está pasando al equipo del Monterrey hoy, nuevamente. Afortunadamente, para mucha gente como yo, no pasó a mayores porque hay morbo ahorita fuera del estadio, hay reporteros amarillistas de cadenas locales de televisión, Claro. están haciendo ahorita guardia, están transmitiendo en vivo para ver qué pasa y Cuando no créanme que conocían. no hay gente, no hay gente, no hay gente para reclamar ni nada, es como todo, abucheos, pierdes y todo, pero hasta ahí, señores, hasta ahí. Falta saber qué va a pasar con la continuidad del Vasco Aguirre, pero eso es lo que vamos a platicar durante el programa de hoy y analizaremos el partido también. ¿Cómo ves, mi querido Pandy? Excelente, excelente. Le doy también la más cordial y fina bienvenida a mi compañero y amigo Johan Amezcua, que está rompiendo las redes sociales, que este 2022 empezó con su sección del gol del parcero y levantó ámpula el día de ayer, por si no lo vieron, ahí están en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, un video sobre Maxi Mesa. Entonces ahí se estaba ganando
unos comentarios, una interacción, y le doy la más cordial y fina bienvenida. Johan, perdimos con el San Luisito de Pichón. Bienvenido. Buenas y finas noches. Perdimos. Pero la verdad es que a estas alturas yo no sé quién pensaba o quién tenía una idea de que hoy fuéramos a ganar. O sea, la verdad es que no los entiendo a veces. O sea, quisiera que vieran con realismo las cosas y quisiera que vieran el problemón en el cual estamos metidos por el hecho de tener todas las filas del Monterrey rotas. Cuando les digo que todas las filas del Monterrey están rotas, hablamos de todas, todas completamente. Está rota la directiva, está rota los jugadores, está roto marketing, está roto los patrocinadores de que entró Codere, para mí eso está roto, y está rota la cuestión de la afición. Hoy tenemos personas como Pandy Moncada, que se pone a decir cosas como San Luisito de Pichón y un montón de tonterías que nada más hacen que la gente se caliente y crea Órale. que realmente va a ser un pichón, y no, así no es. No va a ser un San Luis de Pichón cuando esos jugadores, ¿sabes qué es lo que quieren? Ganar, mostrarse y luego venir aquí a cobrar, a sacar dinero y luego tirarse a la hamaca como los jugadores de nuestro equipo nos muestran. Entonces, soy sincero, o sea, yo ya sabía que hoy íbamos a perder. ¿Vieron las declaraciones de la semana? ¿Vieron todavía? O sea, mira, tienes un Vasco Aguirre declarando tonterías. Tienes a una directiva que le solapa esas tonterías. Tienes a jugadores hablando tonterías con Willy González. De lo de Maxi Mesa y decir, oye, es que yo también soy parte de, por supuesto que eres parte de, o sea, hoy, ¿qué hiciste para cambiar las cosas? ¿De qué manera sobresaliste? ¿Qué hiciste? Nada. Funes Mori, pues está en una muy mala racha y el equipo no tiene otra manera de hacer cosas. Entra Jansen y es como si no entrara nadie, entra Campbell y es como si no entrara nadie, Platanito entra en el 85 y a lo mejor es porque parece que no hay nadie, quisiéramos ver, yo quería ver a Estefan, yo estaba terco con que, oye, pues metan a Estefan, uy, qué mal juego da Estefan. Entonces, o sea, y vuelvo a decirlo y lo voy a decir una vez más. Viendo las declaraciones, viendo lo que hace la directiva, viendo lo que hacen los jugadores, viendo que no salen del librito de vamos a dar lo mejor el siguiente partido, ya se. O sea, ¿de dónde cojones pensaron que hoy íbamos a ganar? ¿Por qué? Porque esa idea de ver a todos los equipos como menos. Sea, si nosotros como afición seguimos haciendo eso, y seguimos diciendo que el San Luisito de Pichones, seguimos diciendo que el Pueblita, y seguimos diciendo que tal, o sea, está bien, esos son, pero esos jugadores llegan a esos equipos porque, pues bueno, o sea, es a donde pueden llegar y a donde llegan hacen todo. Hoy San Luis fue mejor que Monterrey en la cancha por una cuestión muy sencilla. San Luis, de acuerdo a su potencial, se acercó lo más posible a su máximo de nivel, mientras Monterrey, de acuerdo al potencial que en teoría tiene, no mostró ni el 30% de ese nivel, ni la idea, ni nada. Listo, Johan. Bueno, varios puntos que aclarar. Primero, vamos a llevarle un poquito de pauta. Vamos a analizar, vamos a volver a hacer ese fútbol fino, analizar primer y segundo tiempo, las jugadas, las polémicas, los Sí. debates y los comentarios de toda la gente. Punto Estamos para número debatir. uno. Claro, punto número uno, primer debate. No es San Luisito de Pichón. San Luisito no había ganado. San Luisito venía como víctima, independientemente de que el Monterrey ande jugando mal. Este equipo apenas, si mal no recuerdo, somos un levantamuertos. No La había víctima ganado. somos nosotros ahorita, Pandy. Ahorita somos la víctima, pero en el papel el favorito es Monterrey. No me digan que El no. papel ya se Y el tiene mo que dejar, o sea, todavía no pueden soltar el no, papel. O sea, a estas alturas, viendo cómo juegan, Johan. no pueden Sí, soltar el Johan. No, a papel. ver, Johan. Somos Yo uno de los entiendo. peores equipos en este momento de la Liga MX. Y Punto. perfecto, lo entiendo perfectamente. Yo puse que la quiniela de hoy y le atiné que el Monterrey perdía. Ahí está.
ya me están llamando infiltrado, y fui el único que le puse en la que perdía, y perdió. Yo estaba consciente de ello, por las declaraciones, por lo que te dije en la mañana en todo el grupo, que por las declaraciones, la mentalidad del técnico, la mentalidad de los jugadores, pero tenías que ganarle hoy al San Luis. Hoy era tu obligación, el obligado era el Monterrey, por todo lo que hemos visto. Era el rival ideal para salir de este bache. Y vino y te ganó, y vamos a analizar el primer tiempo. Pero aunque te haya ganado, no deja de ser el San Luisito de Pichón, porque este equipo va a estar hundido en la mediocridad, quizás junto con nosotros el resto del torneo, pero ahí va a estar. Este equipo no se va a meter a liguilla, este equipo no va a pelear por el campeonato, este equipo no va a ser el protagonista de este certamen. Seamos honestos, ¿no? Andy, califican 12. Por eso, ¿tú crees que se va a meter en 12? Este equipo no se mete en 12. ¿Por qué no se metió en la temporada pasada? Porque San Luisito de Pichón, así de simple, o sea, las cosas como son, y no es faltar el respeto al rival, es decir, las cosas como son, es un equipo de media tabla, no, de tres, es más, es el primer cuarto de tabla de abajo hacia arriba, un equipo malo, no es un equipo protagonista, no es un equipo que le ponga ambiente a la Liga MX, por ahí el que anda amenizando hoy este torneo es el Puebla, ahí ya te lo puedo decir, el Puebla que anda amenizando, pero no le está ganando Chivas no ahorita, Sí, está bien. Está bien. ¿Quién va ganando? Pues Chivas ahorita le está dando un baile al Puebla bien sabroso, ¿eh? Pero bueno, vamos a analizar el partido. Oh, que la ya ves. No, que el Arcadios y que la selección nacional. No. Que el baile está la Liga MX, pero bueno, eso lo dejamos para más de rato. El Arcadios fue Mancillas, a mí no me veas. Sí, no, muy mal. Puro vendehumo. Bueno, vamos a empezar con el análisis del primer tiempo. Aquí va para que la gente nos vaya ubicando más o menos, la gente que se va conectando. ¿Se pone o no se pone? ¿Mostrar? Ahí está. Análisis de primer... Espérame, déjame quito los nombres. ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están los nombres? Aquí quitamos los nombres. Y ponemos el banner. Ahí está. Análisis de primer tiempo. Hay una jugada del equipo del Monterrey que pudo cambiar el rumbo del partido. Minuto 11, un balón que le dejan ahí a Funes Mori, prácticamente en el manchón penal. Yo cuando vi que le regresan la pared, dije, esta es del Meji, esta no se le va. Porque yo pensé, ¿quién le hizo la pared? Creo que fue Ponchito el que le hizo la pared, dije, Ponchito va a definir, y ya cuando veo que abre el balón, dije, este es gol cantado, dije, qué bien. Gol prácticamente de vestidor, eran 11 minutos, y el Meji le falla. Abrió demasiado, tanto que él se sorprendió y se lamentó. ¿Qué pasó ahí, señores? Mentalidad. El Meji hace la pared con Maxi, una muy bonita jugada, pero no levanta la mirada, no levanta la cabeza, solamente la quiere cruzar y la cruzó de más. No levantó la cabeza, eso fue todo. Y créeme, Pandi, que antes de esto el equipo del Monterrey estaba empuje y empuje y empuje, tiros de esquina, pero lo único claro fue eso. Créeme, lo único claro fue eso en todo el partido. En todo el partido. Te estoy diciendo, el Monterrey es un equipo ahorita que tiene un ataque mosquito, que haz de cuenta es un zancudo que te está y se acabó. Se acabó. El Monterrey se ve cómo cambia su estado de ánimo cuando recibe el gol y dices, pues, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el técnico motivador? El que nos decía el Chelín la semana pasada que es el mejor motivador. ¿Dónde está? ¿Dónde está su equipo técnico? ¿Dónde está su equipo técnico? Tienes tres asistentes técnicos y ninguno de ellos te da una variante, señor. Ninguno de ellos. Tienes tres ahí postrados en la banca. Y el Monterrey sigue jugando a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. No sé si sea justo llamarle sopita de pichón o no al San Luis, pero ya te lo hizo Querétaro. Te lo hizo el Al-Ali sin 10 titulares. Tienen todo el torneo haciendo lo mismo, hombre. Tienen desde el año pasado haciendo lo mismo. El Monterrey no tiene variante. No tiene ninguna variante. Y cuando le hicieron contra el Puebla la semana pasada, pasó lo mismo. Perdieron.
¿Qué está pasando ahí? Digo, porque yo también quiero entender dónde está la dignidad del jugador que quiere sobresalir, que quiere mostrarse. O sea, que quiere, si me quiero ir de Monterrey, quiero que me vendan. Quiero también yo llevarme una parte, pero si no le vas a echar ganas, como manifiesta la gente, pues entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, ¿qué están haciendo aquí en este equipo? Bueno, aquí estamos hablando de situaciones, creo que hablemos un poquito del partido, porque de situaciones nos vamos a extender bastante. Pero bueno, volviendo un poco al partido, Pandy nos menciona, Monterrey sigue cometiendo el error de siempre. El de siempre, el que vengo diciéndoles desde antes de Al Ahly, que vemos con el Vasco. El Vasco no sabe, para empezar, no tiene variantes. Entonces, cuando cae un gol, no hay una manera de empatar. No la hay, punto. ¿Y cómo empieza el partido Rayados? Y esto lo va a ser la tercera vez que lo diga. Y bueno, creo que cuarta, quinta, porque siempre lo digo. Monterrey no tiene la necesidad de ponerse a alocarse, a sacar a todos los jugadores a atacar, a tratar de mostrarse como un equipo chico. O sea, sí, tienes a los jugadores, pero hay que tener en cuenta que son 11 contra 11 en la cancha. En primera. En segunda, que no traes ahorita no traes ahorita de tu lado el factor anímico. Se agarran y se desbocan a atacar. Y cuando digo que se agarran y se desbocan todos. Ves defensas adelantando líneas demasiado, ves siempre yendo todos hacia adelante. Cuando Alali nos metió el gol, fue porque donde tenía que estar el contención no estaba, el defensa no estaba, Andrada sale de más a cubrir el lugar que el defensa no estaba, y así nos metió gol Alali. Con Puebla fue lo mismo, el equipo se desbocó en la primera jugada, Puebla el primer contragolpe, consigue el córner, gol. Y ahorita otra vez salen, agarraron el lado de Estefan, agarraron el campo solo y te metieron un gol. Y aquí no es aquí la cosa es que Monterrey se agarra y se pone. Y al rato lo que te van a querer decir es que tuvimos la posesión del juego, fuimos los que más tiros hicimos, pero pues aquí no se gana por posesión, la posesión no te da ni goles ni puntos. Aquí se gana en saber cómo armar el juego y cómo llevarlo. Y Monterrey se aloca, ataca lo tonto. Y nada más empieza y empieza. Y si a eso le sumamos la cuestión que ahorita no hay contundencia y que ellos saben que no la hay y que hayan de prever que no hay contundencia, sabes que en un gol te van a matar. O sea, es que esa es la parte, esa es la soberbia que yo veo en Monterrey. Cae el gol, se vuelven a desmotivar y ya ves a San Luis dando un juego, pues interesante, o sea, vi jugadores muy interesantes, el jugador este, el venezolano, el morenito, Berterame dio un partidazo dentro de lo suyo, tuvieron sus oportunidades y sí, Rayados tuvo oportunidades para hacer goles, Meji falla y Meji no fue el único que falló, pero pues volvimos a las mismas tónicas, ¿no? O sea, en un primer tiempo donde cae un gol y algo que tampoco entendí fue, digo, para empezar nos debemos haber ido 2-0, porque la del VAR a mí sí me pareció penal, a lo mejor ustedes no. Te estás yendo muy adelante con el análisis. Bueno, entonces paro. No, dale, es que vamos a poner las cosas en la mesa. Después de esa jugada del Funes Mori, llega el gol de Murillo, o sea, un gol que supuestamente creo que fue una chilena del Monterrey fallida, un intento de contragolpe que se ve demasiado mal Estefan Medina, y lo que más gordo me cae a mí de entrada es que cuando le gana la espalda no hace el intento, o sea, ve al jugador que ya agarró el balón y como que dice, no, pues ya no lo alcancé, y trata y finge de que lo va a alcanzar o que va tras él, pero no lo hace, no le pone intensidad y llega y pues la Andrada. Eso es lo que digo, ¿por qué Estefan Medina no corrió? ¿Por qué no fue a buscar el penal? ¿Por qué no fue a intentar barrerse? Lo dejó pasar, nomás lo vio. Eso es lo que se tiene que señalar y nadie lo va a señalar en las redes sociales, porque Estefan Medina es un consentido de la afición. Y si yo me meto con él, me van a decir, sí, pero Funes Mori la falló.
Con el Mario falló el 1-0 y con toda razón, pero lo justifica. A mí lo que me cae gordo de muchos aficionados del Monterrey es que para defender a un jugador que es su favorito, se escudan en otro. Es como decirle cuando tu papá te regaña, si el caso que tengas hermanos, no, es que él está peor. No, o sea, enfócate en lo tuyo, enfócate en el jugador que estamos analizando. Y eso es lo que a mí me cae gordo. Después de ahí el Monterrey se desmorona a Harris. Harris. ¿Ya andas, Harris? Es lo que te decía ahorita, el Monterrey cuando cae el gol en contra, cambia la actitud, como que ya se ven derrotados por un momento, pero sí, siguen con ese empuje, pero digo, Monterrey es un equipo que domina los tres cuartas partes del campo, güey, pero el último no, güey. El último no, ya no sé qué esté pasando, güey. Yo vi a Pizarro hoy más defensivo, trataba de recuperar balones, bajaba, cubría Vegas, y nada más. A la ofensiva no lo vi aportar mucho tampoco. Ponchito, créeme que no conectó como quisiéramos. Por ahí tuvo una ocasión ahí que pudo haber entrado ahí como vaselina, pero no les gusta el área grande, no sé qué le esté pasando al equipo del Monterrey. ¿Qué tienes que hacer, güey? ¿Qué tienes que hacer tú para mejorar ese sistema de juego? O sea, porque el esquema, el parado es muy interesante, siempre lo he dicho yo, es de los pocos que te presentan dos interiores, dos aleros y el centro delantero, pero ¿cómo hacerlos jalar? ¿Cómo hacerlos trabajar, güey? Porque con ese sistema es para que tú aplastes a tus rivales, y con la calidad de jugadores que tienes, es para que tú estés arrasando la liga, pero no lo saben hacer trabajar. Ese es el gran problema del equipo del Monterrey. Hoy se vio, sí es cierto, un Estefan Medina que se vio un poquito mal porque pues por ahí cae el primer gol y de ahí se origina una jugada dudosa que pudo haber sido el segundo para el San Luis también en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo pasó al revés, era por el lado de Vega. O sea, es la carencia en ambas bandas. O sea, ¿qué tienes que hacer? Tienes que jugar con carrileros de ida y vuelta para solucionar esos ataques. Si Monterrey va a ser un equipo siempre dominador en terreno rival, o sea, ¿cómo vas a arreglar ese problema atrás? Los laterales de Monterrey no tienen retorno. Pues es que no lo tiene. No lo tiene. ¿De ¿Qué veras? Pasa cuando no tienes ese tipo de jugadores? No usas ese planteamiento. Y no tenemos a jugadores que puedan hacerlo. O sea, si no los tienes, ¿por qué? O sea, en el juego contra Puebla exhibieron a Gallardo y a Aguirre. Y en teoría Gallardo era un jugador que sí podía hacer eso. De Aguirre, pues apenas lo estoy conociendo. También Estefan, en teoría, también te lo hacía. Más bien aquí es como que un ¿por qué lo están dejando de hacer? Pero Gallardo, o sea, también lo mandan a la guerra sin fusil. O sea, ¿por qué de un partido a otro le cambias la posición? Pero Pandy, él es un jugador que domina esas dos posiciones. Claro, ¿y cuánto hace que no jugaba? Él ha sido constante jugando. No, esa posición. A mí se me hace mal que lo eximan de esa manera, porque qué casualidad que ahora, ¿sabes qué? Necesito que me saques la chamba y te pongo ahí, de extremo por izquierda. Espérate, me estás disponiendo como de un año y medio, o bueno, de un año y dos meses, un año y un mes y medio de lateral, y ahora quieres que te saque las papas del fuego acá arriba. Con una semana de entrenamiento ya se va a cuajar y se va a adaptar y va a rendir. Yeah. Pero se supone que él tiene conocimiento en la posición, ¿no? Sí, pero ¿cuántos años no juega? Su chip está defensivo. ¿Lo pones adelante? Yo digo que sí. Se supone que por eso son profesionales. No, yo por eso pienso. Que pero es humano. Los jugadores plurifuncionales, para mí, no dominan
perfectamente las dos posiciones. O es una o es otra. Te podrá hacer un paro, te podrá cubrir un partido. Te podrá hacer un buen partido o quizás no. Pero que digas, este jugador es bueno en tres, cuatro posiciones, no, no va a rendir al 100 porque obviamente se va a estantear porque no las domina todo, porque no tiene años jugando cada posición. Pienso yo, aunque sean profesionales, porque viene entrenando un año prácticamente jugando de lateral y ahora resulta que se extremó por izquierda porque al Vasco se le tocó. Y está bien que intente variantes, pero ¿por qué las intenta hasta ahora? Qué bueno que lo haga, pero siento yo que lo exhibió. Ahora, otro caso. Vas perdiendo 2-0, ya me adelanté demasiado al final del partido. Vas perdiendo 2-0 en casa contra el San Luis y le das la responsabilidad del gol para que te saque este partido al platanito con 5 minutos en la cancha, pues no vengas. No vengas, no lo exhibas de esa manera al chamaco. ¿Qué culpa tiene él? Bueno. Creo que está de más hablar del platanito. Creo que es Claro, un jugador está de más, pero actualmente. la crítica es hacia Aguirre, porque le mueve y no sabe nada. Ajá. Este técnico no representa para nada al Monterrey. El vato no tiene la mínima intención de hacer carrera con la pandilla, no tiene la mínima intención de echar raíces, de impregnarse, de identificarse con la ciudad ni con el equipo. No tiene la mínima intención. Cada declaración lo hace fomentando que el aficionado lo insulte, que el aficionado le falte el respeto, que el Y quiere que lo jugador lo corran. vea como un payaso. Pues que vaya y que diga, ¿sabe qué? Me quiero ir, pero no quiero renunciar. ¿Cómo le hacemos? Pero ya no quiero estar aquí, no me siento a gusto. Y vete. Sea un caballero al menos de esa manera y vete. Pero si estás así, o sea, el aficionado de Monterrey no tiene la necesidad de estar aguantando, perdón por la palabra, a payasos como yo. No tenemos esa necesidad. Y de ahí, si el líder que está en el banquillo tiene nubladas las ideas, no las tiene claras, no las va a transmitir de manera opuesta a los jugadores, los va a confundir aún más. Ese es el detalle con Javier Aguirre. Entonces, tenemos un, y así nos vamos, o sea, ahorita lo más fácil es correrlo, pero vamos a ver a quién traen, a ver en cuánto tiempo se tardan, a ver en cuánto tiempo lo hacen el contrato, la apuesta, si lo traen interino, si lo traen como ya fijo, y que le cambie la mentalidad a este equipo, porque este equipo ya está viciado, ya tiene ideas nubladas, y también hay jugadores muy a la baja. Aquí en Fútbol Fino va a ser el primer lugar donde ustedes lo van a escuchar y lo van a escuchar replicar en todos lados. Por culpa de Héctor Moreno, no tarda la raza en reventar a Sebastián Vegas. Porque Héctor Moreno está haciendo mal, así está haciendo ver mal a Vegas en esa central. Hoy hubo dos jugadas que le explotaron la espalda horrible al Monterrey. Una en el segundo tiempo, que creo que fue el autor del gol. Bueno, uno que da nada de pelo pintado, no recuerdo el apellido. Y Martínez, aquí lo debo tener. Hizo tiro de esquina, hizo un disparo y Andrada en el segundo tiempo manda tiro de esquina, no se cobra tiro de esquina. Pero en esa jugada Romo quedó exhibido y todos estaban cargados de aquel lado, Moreno y Vegas. Santa madre de Dios. Ahora, no hemos analizado las jugadas polémicas del VAR. Una a favor del San Luis y otra a favor del Monterrey. O sea, solamente es para analizar Monterrey con la derrota bien merecida, no le quito el mérito. Sin embargo, yo pienso que ambas jugadas se debieron haber marcado penal. ¿Qué piensan ustedes? También pienso lo mismo, para mí ambas eran penal. La de a favor de Rayados es un poquito más dudosa, pero sí marcaría el penal. Una Aquí falta la sobre Moreno. cuestión, o la preocupación que yo ten, que tengo en cuanto a la cuestión arbitral, oye, ¿cuánto tardaron en analizar esas jugadas? Y deja tú, Eso o sí. sea, ni siquiera el San Luis fueron a verla. O sea, te No, tardas eso también. si te estás tardando 5 minutos para analizar una jugada, es que tienes dudas. Como tú Claro. tienes dudas, llamarías al árbitro central. Oye, Exacto. Vela, tenemos duda, mira, mírala. No lo llaman, o sea, no, no me cabe, o sea, yo no, 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 no supe, o sea, y la de Monterrey tampoco la marcan, y yo siento que la Monterrey no la marcaron porque se iba a ver demasiado tendencioso, porque iba a ser
Oye, si te la Ponte a marco y no te pensar. marqué la anterior, se me va a venir el San Luis encima. Y yo siento que por eso No, al no, no. Monterrey no se lo marcaron. Entonces, ¿qué hiciste ahí? Que quitaste dos jugadas. Dos. Un doble O sea, error. sí, o sea, y vuelvo lo mismo a lo que dije alguna vez y que pues nadie hizo caso, está bien, ya sigamos con Bricio y sigamos con los juegos arreglados y sigamos haciendo que la liga sea una pachanga. Bricio es un cáncer. Mira, o sea, ¿cómo permite hacer eso? O sea, yo en serio, si fuera el director de árbitros, yo sí sería, oye, ¿qué diablos hicieron? Se tardaron 5 minutos. Digo, a menos que el tamal esté bien amarradito. O sea, no crean, o sea, es que hay muchas cosas que te hacen pensar. Y esto del Vasco, Vasco no es una persona tonta, o sea, podrá hacer lo que tú quieras, pero Vasco tonto no es. Las cosas que está declarando es porque quiere que lo corra. Pero bueno, Correcto. Harry. Ahora, yo coincido contigo, o sea, si estás tardando en revisar la jugada del penal a favor de San Luis, la siguiente jugada que tengas duda, revísala más rápido. En ambas jugadas se tardó fácil unos 8 a 9 minutos. Y coincido Sí. contigo, debió haber ido a revisar ambas jugadas y solamente revisó la del Monterrey. Entonces, cuando yo estaba viendo el partido, dije, si le marca el penal a Monterrey, va a ser sin duda la jugada más polémica del partido. Porque la polémica la iba a iniciar el mismo arbitraje y el VAR. En el sentido de que, ¿por qué la otra no la revisaste y esta que sí la revisas, si la marcas? Debiste haber revisado a las dos. Entonces, ahí compensa, se da cuenta de su error, y dijo, bueno, nada para nadie y juéguela. Para mí no Eso cambia el es lo rumbo del partido, que porque ibas ganando Pero San Pandy. Luis, pero, dale. Pandy, pero para Dime, dime. mí ninguna de las dos es penal. Anteriormente hay un ¿Ah, fuera de no? lugar. Hay un fuera de lugar. No, no era fuera de lugar. El primero no era fuera de lugar. Sí, El es de un San fuera de Luis no lugar. era. Sí, ¿No era era. fuera de lugar? Yo No era así lo fuera de vi. lugar. Yo así lo vi. Bueno, ok. Yo Yo así lo veo vi. que no es fuera de Yo así lo vi. lugar y veo que lo traban y que también cuando cae Montes le pegan el balón en la mano. Pues Bueno, aparte de la ahí falta sobre Murillo. vamos a hacer esto. Quitando el Dale. fuera de lugar que yo estoy viendo, la siguiente jugada Ajá. para mí sí es penal. Pero anteriormente es fuera de lugar. Ok, y en la de Moreno, pues Moreno se avienta descompuesto hacia el balón a tratar de cubrirlo, recuperar, no sé qué quiso hacer. Eso es Y este cierto. jugador Gómez, el de San Luis, pues él estira el pie también. Y no sé, lo alcanza como a tocar mínimo, pero él saca el pie de volada. Pero van los dos. Y al caer, Pizarro es el que sí le da una patada en la cabeza a Moreno, sí. O sea, digo, yo no vi penal, créeme, yo no vi que fuera para penal. Pero, como dices ¿En tú, la de Moreno Pandi, no viste penal? no, yo no vi penal. Créeme que yo no vi penal. Yo Pero veo que le bueno, pega cada en el quien. camorro a Moreno. Saca Hay el una pie. falta, Es hay una que a lo agresión. mejor, ¿por qué si van los dos? Así lo marcaron. Exactamente así le marcaron un penal una vez a Felipe Baloy, donde quiso despejar. Ah, contra la Azteca ya en el América, cuando le dimos la voltereta. Igual quiso despejar, se atraviesa el pie y penal. Do you Así nos remember? marcaron un penal contra Atlas cuando. Ah, no, ese fue el Pasto, perdón. No, se fue el pasto, se fue el pasto. Bueno, te digo una cosa, Entonces. yo pensé que cuando Funes Mori intenta aventarse la chilena, yo pensé que a lo mejor tal vez ahí se podría dar una amonestación o una tarjeta, porque sí ¿Por veo qué? que casi, casi alcanza a volarle la cabeza al jugador de San Luis. Ah, Pero bueno, pero Pandi, no. cada quien tiene su Bueno, pues perspectiva. entonces ya, entonces vamos a prohibir las chilenas. Pues por eso mismo estoy diciendo, y por eso yo les doy la razón a ustedes, entiéndeme. Pero cada Eso. quien tiene su Okay. perspectiva. Aquí Johan tiene lo que debe ser, vaya, de cajón, como dicen, con Bricio, donde dice que están haciendo una pachanga. Y yo veo que tú tienes tus argumentos para decir que sí fueron penales. Pero al final no se marcaron, no se marcaron. Y aún así, No, no se marcaron. No, eso para no nada. iba a evitar la derrota y el mal funcionamiento del equipo del Monterrey el día de hoy. No, Yo de no quiero acuerdo sacar contigo. excusas en base a eso. Mira, De empecemos acuerdo con la contigo, cuestión pero como son de jugadas que polémicas, se sí. tienen que analizar.
Mira, empezamos con la cuestión de que si el primero se marca como penal, todo el factor del partido cambia y no hubiera habido la jugada del VAR hacia Monterrey, o al menos no hubiera sido exactamente tal cual, porque el juego toma otra inercia. Pero hubiera sido muy humillante, o sea, menos de 60 minutos y ya estar 0, estar 2 a 0. De por sí es bastante humillante haber perdido hoy 2 a 0, pero te hubieran podido meter 3. No, y Es me el refiero, lo detalle. tenía en Monterrey. O sea, eso de humillante no lo podemos dejar para el segundo término, pero si el San Luis hubiese generado esos dos goles, pues merecido los tenía. A nadie le regaló nada, a final de cuentas. No, y a nadie le regaló nada a San Luis, y San Luis es un partido muy bien de acuerdo al equipo que es. O sea, ya habían dado un juego muy bueno la semana pasada, y esta semana se volvieron a aventar otro buen juego. San Luisito de Pichón. Pero bueno, pero a mí me sorprende mucho saber que Aguirre no tenga variantes y haya hecho, o sea, sus cambios fueron hombre por hombre. O sea, ¿ves cómo está el juego? Y no tienes nada que hacer. Los jugadores también, yo no veo jugadores que quieran encarar o que quieran sobresalir, los mismos centritos, como se ha dicho anteriormente, lo que son tiros de esquina y todo eso, como que tirados al aire se va. O sea, porque tiros de esquina hubo. O sea, hubo tiros de esquina, hubo Hubo un tiros tiro de libres. esquina Hubo una donde nada más. La única fue la que Barovero sacó. Ahí es donde sí puedo decir. Qué bien se vio Barovero en esa jugada. Me dio nostalgia. me acordé de una final de Conca. Sí, ahí pudo haber sido el creo que ahí todavía hubiera sido el 1-1. Pero bueno. Mira, hablando del refresco de hombre por hombre, ni creas tanto, porque mandó a Campbell a la izquierda, a Eso jugar por sí. izquierda, cuando Campbell es del centro a la derecha o derecha hacia el centro. No le vi la razón para hacer eso. Era más para meter a Aguirre a la izquierda por este muchacho Gallardo. Pero Aguirre juega a la derecha, ¿no? Aguirre te cubre las dos bandas, completan las dos Ah, okay. bandas. Entonces, Aguirre, de hecho, en la presentación de Aguirre, con el Monterrey, juega por esa banda, por la banda de la izquierda, y lo hace muy bien, lo hace muy bien. O sea, Monterrey sí tiene también jugadores que te pueden cubrir varias posiciones, pero si no sabes o no conoces o de a tiro lo haces adrede, ¿verdad? De poner a Campbell por la izquierda, donde sabes que no te va a rendir, ni siquiera bajaba a hacer las coberturas que estaba haciendo este Pizarro. O sea, entonces ya ves tú la intención del técnico de no querer arreglar algo en el terreno de juego. Yo quisiera ver cómo trabajan en la semana, en el barrial, para yo decir, ¿sabes qué? Me estoy equivocando, están trabajando. Están intentando algo, pero no, Johan. O No, no sea, se ve. ¿qué está haciendo el misionero Castillo ahí? O a lo mejor ellos están trabajando y Aguirre no les hace caso, güey. ¿Qué está pasando? No, es que hay gatito encerrado. Bueno, entre declaraciones, cosas, situaciones. Para empezar. Oye, qué cosas, ¿no? O sea, lo de, bueno, viendo el juego, o sea, como en las dos jugadas te agarraron mal parado. O sea, y ves que tienes estos detalles en defensa y ves, no ves correcciones hasta el final. O sea, Estefan Medina dio un primer tiempo desastroso que la verdad sí merecía que lo sacaran y que entrara a ir a jugar a partir del segundo tiempo. Pero no, o sea, los cambios no son a tiempo. Entra otra vez Jansen, o sea, Jansen ya lo vimos, ya. O sea, y el platanito que quieres verlo, que dices, bueno, a lo mejor algo, pues metes a Jansen y el detalle con Jansen es que cada vez que lo meten como que se devalúa 100 dolaritos más, ¿no? 1000 dolaritos vale 1000 dólares menos cada que lo meten a jugar al Jansen, ¿no? Pero Y pues mira, también. hoy en el segundo tiempo se vio más que Funes Mori en el segundo tiempo, Jansen. ¿Qué hizo Jansen?
Otra vez, va a ser otra vez, vas a decir que Maxi Mesa jugó también, bien también, ¿verdad? Seguro. Sí, fue el MVP. Ya espero la publicación aquí de los patrocinadores de Rayados en su cuenta oficial. El MVP, Maxi Mesa, porque corrió bien bonito. Un tiro de esquina que le regresan ahí, que hacen una triangulación en el primer tiempo, donde dice, si se la tocas fuera de lugar, si se la tocas fuera de lugar, y va y se la toca y dices, no, no puedes. Cobras 16 millones de pesos para caer en un fuera de lugar en un tiro de esquina, no manches. En serio. Y la que Sí, no, sí, es el sí. mejor, porque es el que gana más manos a mano, porque es el jugador que más kilómetros recorre en el partido, porque es el jugador que más ocasiones de gol genera, estadísticas inservibles para el fútbol. A mí dame goles y asistencias, no me des más. Pero ahí está toda la gente de Borrega, discúlpenme, pero ahí está toda la gente de Borrega, yupi yupi con Maxi, nah, no vengan con cosas. Y luego se andan quejando porque perdemos. A ver, si Maxi es tan bueno, ¿por qué hoy no apareció y metió un gol al San Luisito de Pichón? ¿A quién le va a meter un mendigo gol? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Uno. No le pido más. Así como se lo piden al Meji, ¿por qué nadie se lo exige a Maxi? Uno. O un pase de gol que termine exactamente en gol. O que le hagan un maldito penal. Porque ya es Uno. consentido como Hombre, ¿cómo Basanta. lo protegen a este canijo? Oye, a mí lo que a mí me preocupa mucho el hecho de que Sebastián Vegas se tiene que ocupar en cubrir el espacio de Héctor Moreno. O Sí, es sea. muy lento. Oye, sacas a Nico, que porque es lento, que porque está viejo, traes a un jugador más lento y más viejo como Moreno. O sea, ¿dónde está ahí la lógica? Simplemente ves que uno es más viejo que el otro y te estás quejando de que Nico es malo y que es lento. Pues trae No, uno más Nico es joven, por lo mayor menos uno de por 20 uno o dos años. años, pero a Moreno te lo trajiste, pues bueno, o sea, ya lo trajiste, ya lo viste, bueno, ya sabes que no te va a dar para ser titular, al menos no ahorita. Ahora, también Javier el Vasco Aguirre, si yo fuera Javier el Vasco Aguirre, yo me la jugaba por lo menos con 14 jugadores o con 13 el resto del torneo. A Campbell no lo ocupas, no lo necesitas. Por ahí le das minutos a Jansen en minutos finales, pero finales donde ya el vato, el titular que es Funes Mori, ya de plano no puede, y por Lo ahí que te le la hizo la juegas con. plata. Y por ahí te la juegas, no sé, si por ahí con Craneviter, si por ahí si quieres poner a. Un cambio hombre por hombre o con Pizarro, con lo que se la banca, no sé, a ver con quién más, pero ya, o sea, poner a Campbell es innecesario totalmente. Es más, yo prefiero que le des minutos, por lo menos, Javier Aguirre, por lo menos, púleme al platanito, por lo menos púlelo, haz algo bueno en este Monterrey, deja algo, deja una herencia, deja algo bueno, púlelo, en vez de que le des minutos a Jansen, Jansen ya no dio, Jansen no te va a dar. Ni hoy ni nunca. Ya. Mejor dale minutos al chavo que agarre experiencia en ese torneo que prácticamente vemos perdido. Aunque va empezando para mí, porque le faltan dos juegos al Monterrey de reponer, este equipo está muerto. Este equipo no tiene alma, este equipo no tiene fútbol, este equipo no tiene coraje, este equipo no tiene consentido. Y sobre todo, este equipo y estos jugadores no tienen vergüenza. No tienen vergüenza ni siquiera. Por sus familiares que van al estadio y los ven, porque eso sí, salen a la cancha y besito a la pareja, besito a la esposa, besito a la niña, y van y se hacen tontos en la cancha, no suden la playera, no les dará vergüenza llegar a la casa o salir del estadio con su familia, perdimos. Después del papelón que acaban de hacer contra el San Luisito de Pichón, es en serio, ya ni siquiera su familia respetan. Entonces, si Salen no y los dicen. respeto, si no los respetan a ellos, mucho menos van a respetar a la afición que hace el esfuerzo por estar ahí. Aplaudo toda la afición que los presionó y que los abucheó, no merecen menos. No merecen menos, no merecen el cariño, no merecen el respeto de esta afición. Y mira que hay cada loquito, pero de manera general, no merecen el respaldo. Hoy yo me siento decepcionado por esta plantilla que no juega a nada fútbol. Me da coraje ver otros partidos de la Liga MX donde ve respuesta el equipo. Lo mencionaba Johan al principio del video. Nos meten un gol y ya valimos queso. No tenemos capacidad de reacción, ni siquiera de empatar. Ya no tenemos gol. Ya no tenemos nada. Somos una risa. Yo no recuerdo un Monterrey que en casa tardara 5 meses para ganar, desde que yo soy rayado. Porque antes, en casa era la fortaleza. Decíamos, nos ganan de visitante, pero cuando vengan para acá, aquí les cobramos la factura. Y ahora no. Ahora ya viene el San Luis, te gana. Ahora viene el Puebla y te gana. Viene el Querétaro y te hace partido, te saca puntos. Cuando antes esta aduana
los rivales sufrían para llevarse un punto. Un punto. No hablemos de tres y no hablemos de perder dos o tres partidos. Este Monterrey decepciona bien cañón. No sé qué vaya a pasar el resto del torneo, pero si yo fuera el dueño, señores, vámonos todos, limpia. Todos se me van. O rescato por ahí a los más destacados y que sean no más de cinco. Y vámonos los demás. Gracias por haber venido, gracias por haber pertenecido al club. Ya no los quiero aquí. Aprovecha que ustedes no representan. Porque ustedes no representan y no van actuando de acuerdo a los valores de la institución. Porque a ustedes ya les valió queso, ya no tienen hambre, ya no tienen deseo, ya no quieren estar aquí. Lárguense. Lárguense de aquí, pero dejen de dar vergüenza. Dejen de arrastrar la cobija. Dejen de manchar el escudo del Monterrey. Es cierto que ganaron un título. Me caen gordas las declaraciones de Pizarro. Sí, pero con la Cruz Azul yo era muy bueno. Sí, papá, pero es que tengo tres partidos. Pues es que vienes de tener un año del MLS en un bajo nivel. Desde que llegas, préndete. Enchúfate. Tú no necesitas adaptación. Tú no necesitas conocer a tus compañeros. Enchúfate. ¿Quién más declaró que decía que Maxi? Se justificaba? ¿El Maxi? O sea, dale, dale, Harris. Señores, pues me tengo que retirar. Tenemos un compromiso ahorita aquí en la familia. Ajá. Pero ahí llega nuestro compañero ahí para suplirme. Entra de cambio, lo dejo con el ambiente calientito, mi compadre. Y señores, déjenme despedirme con esto. Nada más así. Gracias, Vasco. Espérame, ¿qué te pongo en? Vamos para decir esto a toda la gente. Y a ti, Vasco Aguirre, que sé que nos ves. Vasco, gracias. Vete ya. Es todo, señores. Derecha la flecha. Oye, Guma. Ah, Guma. Está Gumaú. Pero si quieres poner tu celular ahí en horizontal, compi, porfa, échame la mano ahí con eso. Si puedes, porfa. Eso, campeón. Míralo, si le sabe. ¿Qué onda, Guma? ¡Guapo! Ya viene directamente desde el Cholo Simeonismo. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, dale. Pues aquí saludando a toda la raza de fútbol fino, gracias Pandy por ahí por darme bola, por ahí pues ya lo hablaron todos ustedes, sabemos qué le hace falta a nuestro equipo, es muy fácil correr a uno que correr a 11, Pandy, o sea, la verdad del día de hoy nuevamente no supimos abrir a un San Luis que ha estado jugando bien los últimos partidos. Por ahí me gusta ver el fútbol, veo todos los partidos. La semana pasada los vi contra Jabatos y no nada más porque les expulsaron a un jugador, por ahí le estaban sacando también el resultado a los Jabatos. Entonces era un partido complicado el día de hoy, pero todos tenemos la confianza que íbamos a ganar el partido, Pandy, de acuerdo a lo que había sucedido. Y nuevamente volvimos a lo mismo, no podemos abrir a un equipo que se nos viene a encerrar y todos se nos van a venir a encerrar. Si no puede el Vasco Aguirre con esto, necesitamos a otro entrenador definitivamente, como ya ustedes lo han comentado, compañeros. No, y también jugadores que se atrevan a pensar en la cancha, que se atrevan a hacer cosas diferentes. No es posible que este equipo no tenga la variante de disparo a larga distancia de fuera del área. O sea, piénsale tantito, si están todos atrás, pues pégale de fuera. A lo mejor le pegas al ángulo, a lo mejor le poste para adentro, a lo mejor un rebotito que escupa el portero y ahí te la regala y te la deja muerta y la rematas. Pero no hace nada, no hace nada este equipo, no hace fútbol. ¿Qué hacen todas las santas días en el barrial? ¿A qué entrenan? ¿A qué van? No se les ve nada de trabajo a nadie. A nadie se le ve trabajo. Por ahí lo comenté, Pandy, en la mañana en el grupo por ahí que somos que compartimos. Nuevamente, Maxi, muchos dicen que juega muy bien y demás, pero él solamente agarra la bola y se va a la orilla y es todo, ya no podemos hacer nada más, no hay otra jugada. Ahoga. Yo soy el primero que reventé a Dorlan Pavón, Pandy, te digo una cosa, Dorlan mínimo mandaba el centro abajo, centro peligroso para que la pudiera ahí a algún rebote, algún autogol del rival, pero Maxi últimamente
quiere seguir burlando, quiere ponerse la estafeta del mejor jugador solamente por andar llevando la pelota a la orilla y burlar y hacer algún recortito para atrás y se pierde la pelota. O sea, no sé si él mismo debe hablar con los compañeros de que no se le acercan. Yo veo al Monterrey muy partido en todas las, todas las áreas. Pizarro, le quise dar una oportunidad, Pandi, nuevamente hoy. La verdad, Pizarro, no sé qué hace aquí en el Monterrey. Hay un ambiente muy tenso y creo que lo mejor sería, pues ya el Vasco, todos lo sabemos que ya se fuera, porque tenemos un partido el martes, Pandi, vamos contra el León. Muy difícil ese partido también. Para los románticos, la mala racha del Monterrey en casa empezó ante León. Vamos a ver si la rompemos ante León también en casa, pero... ¿Comentarios de la gente? Comentarios de la gente, hay demasiados esta noche. Creo que León toca ya en... Ah, es de visitante, perdóname, discúlpame, es cierto, siempre estoy diciendo. Yo la veo muy difícil la de León, La veo muy difícil. Oye, a ver, y solamente... ¿Te acuerdas que le hemos ganado a León hasta con Dorlan y con el brasileño Pandi, el 8, Lucas Silva? Le hemos ganado a León es un equipo que Monterrey normalmente le tiene tomada la medida. Creo que León en este martes se la va a cobrar. O sea, si no pudiste en toda la semana hacer un plan de trabajo para ganarle a San Luis, a ver, ármate algo ahorita para el martes. O sea, ¿cómo? Ya tenemos rato que no le ganamos a León. Tenemos por ahí 2 años, ni aquí ni allá, cuando antes era cliente. De hecho, recuerdo aquellos tiempos donde el Funes Mori le metió 3 allá en León. Pero ya tenemos rato que no le ganamos. Son como 2 años. La gente, porque se debe haber muchos, y dijimos que íbamos a leerlos. Bueno, vamos a leer algunos comentarios, pero antes de eso, nomás un breve comentario. Se los dije en la mañana. Razones por las que yo creo, 3 puntos por los cuales que el Monterrey no vaya a ganar hoy ante el San Luisito de Pichón. Les dije, la lluvia, que siempre le afecta al Monterrey, y salen todos apagados, salen todos apergollados, salen todos bajoneados, salen con al 10% en lugar del 100%. Ahí lo vimos, baja intensidad. Punto número 2, las declaraciones de Javier Aguirre. Las declaraciones de Javier Aguirre ayer en la conferencia de prensa te dieron cuenta. Yo no puedo controlar el entorno en Monterrey. Yo me hago cargo de lo que pasa del barrial hacia adentro. Compadrito, si ganas 5 partidos o 6 seguidos o simplemente 4 jugando un buen fútbol, la gente no va a estar enojada, va a estar contenta con el equipo. Y no va a estar este ambiente tan tenso y tan ríspido que hay en relación equipo-afición. Y punto número 3, las declaraciones también de los jugadores. Es que antes nos apoyaban, y éramos yupi-yupi, somos muy buenos cuando ganamos, muy malos cuando perdemos. Ese tipo de declaraciones no son para un equipo de la talla del Monterrey y el crecimiento que está teniendo. Esos jugadores, sácalos. Y la conjugación de esos 3 puntos, con el poquito de fútbol que hizo San Luisito de Pichón, nos terminan por ganar 2-0 y nos fue barato. Comentarios de la gente, ahí le dan lectura a ustedes. Y son un chorro. Agradecemos a ver, ya me acerqué a leer. Miren, voy a leer. Espérame, antes de empezar, te mandó saludos al Ritual del Caos, que le mandes saludos tú. Oye, me hubieras dicho hace rato, saludos al Ritual del Caos, ahorita debe estar ya viendo el Pumas América. Pero aquí saludos. Aquí está. Saludos, Ritual. Vamos, hoy le gana el América Pumas. Ya basta, fuera lo que no sirve, puras vergüenzas. ¿Cuántos metió Funes Mori? Pues, ahí te va, yo le voy a responder a Ociel Reina. Funes Mori, ahí te va, déjate lo paso exacta y completo, no quiero andar con medias tintas. Ahí te va, aguántame tantito. Rogelio Funes Mori, para todo lo que lo critican, yo también lo critico, yo también le exijo que haga más goles. Rogelio Funes Mori tiene 216 partidos jugados en la Liga MX. 216. Y ha clavado 106 goles en la Liga Mexicana. Prácticamente un gol cada 2 partidos. Ese es el promedio. Un gol cada 2 partidos. ¿Quieren que anote más? No es Superman, va a fallar, va a seguir fallando, pero para mí su promedio no es malo. De 216, 106 goles. O sea, si los números no nos hacen ver otras cosas,
si los números no le quitan la venda a los ojos y no les quitan ese hate sin sentido, estamos fritos. Pero bueno, los números hablan. Yo estoy de acuerdo que le exijan, yo estoy de acuerdo que aparezcan, yo estoy de acuerdo que quiero un campeonato de goleo. El día que me quede campeón de goleo va a ser insuficiente porque apenas va a ser un campeonato de goleo en 7 años. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que cuando meta más goles en el clásico debería aparecer más en los clásicos anotando goles. Es más, si me apuran, Rogelio Funes Mori ya debió de haber roto el récord de Bahía en los clásicos con estos 7 años. Ya lo debió de haber roto, pero no lo ha hecho. Yo estoy de acuerdo con eso, pero le estamos cargando mucho la mano a Funes Mori, que ya ha cumplido con más de 100 goles en la Liga MX, que ya te ha dado títulos, 2, como ya se lo había despedido, y a los demás como Maxi, lo dejamos que se vaya y se rincone, que se regodee, que haga jugaditos de fantasía que no terminan en nada. Dejamos que Campbell se haga pato en la cancha y que no produzca nada. ¿Cuántos tiros a gol hizo hoy Campbell? No es posible que hoy César Montes haya hecho un remate a gol y Campbell no. Oye, Pandi, el día de hoy vieron, bueno, ya creo que ya la comentaron, o sea, Funes Mori muy mal en esa definición, estaba solo, Pandi. Sí, sea, sí, sí, mal, mal, mal. Si se le critica y se le exige. Con ese, se la hubiera metido, hubiera sido un partido diferente, tú sabes, va a estar el San Luis diferente, va a tener que abrir. Sí, cambia, totalmente. Cambia todo, pero nuevamente volvemos a lo mismo, la falla Funes Mori, que muchas veces por ahí lo hemos estado criticando toda la semana y él mismo no habló con la gente que fue por ahí a presionarlo, pues demuestra en la cancha y la otra vez vuelve a lo mismo. No es un jugador fundamental, no mete los goles, y eso que todavía este partido no es importante, o sea, este gol, güey, debes de definirlo, o sea. Lo sé. Conchito González, nuevamente lo mismo, Pan, o sea, la verdad. Sí. Hoy, Eric Aguirre entró hasta el final, para mí era titular. Estefan Medina, ¿qué hizo, Pandi? Estefan Medina es el que estaba mandando los centros. Ningún centro mandó bien Estefan Medina. Lo he dicho, me he cansado de decirlo y me revientan en redes sociales cuando digo que Estefan Medina no debe de subir a hacer centros porque no lo sabe levantar el mendigo balón. Estefan Medina debería jugar la posición que está jugando Héctor Moreno. Debería estar, ándale, de central y no moverse de ahí. De acuerdo. A Moreno mándalo a la banca. Sí, Moreno está lento. Cuando tú estás lento, tienes que ser tiempista. Como lo dijo por ahí el Chelis en la entrevista de la vez pasada, Pandi. Con Davino. Lo dijo Chelis, que Davino era tiempista. Sí. No era muy veloz Davino, pero por ahí, pues hay que anticiparte, ¿verdad? O sea, cubrir lo que tu compañero central deja de hacer. Y Moreno cumplió en ciertos partidos, pero últimamente nuevamente está como que medio lento. Y sí estoy de acuerdo en que dice Johan, Estefan es muy rápido, mejor ponlo de central. Porque a Estefan le están pidiendo subir para mandar unos centros, pero no ha llegado la bola buena. El que mandó buenos centros fue Eric Aguirre y no sé por qué lo banquearon nuevamente. Porque querían, o sea, probar. Porque puso ahí a Estefan Medina. Sí, Neri Alberto Martínez, ya es una burla, no sé qué espera FEMSA para hacer la limpia de la basura que hay de directivo. Dice Davino que ya se habló con Aguirre y Aguirre dice que no se han acercado a él, así o más claro. Bueno, de Davino ya hemos hablado muchas, muchas veces. Saludos, Alex, saludos desde Chihuahua, saludos. Yo soy Rayo de Corazón, los apoyo desde Texas, fuera Vasco. Gracias, Javier, gracias por vernos. Y ahora, ¿cómo defiendes a Funes? Funes, bueno, déjame, ahí va Pandi a quererlo, espérame, Pandi, ya se lo voy a decirlo. A Pandi le encanta vivir del pasado con Funes. Espérame, déjame termino. Creo yo que Funes sí tiene que recibir críticas, creo que sí tiene que recibir llamadas de atención porque su nivel está bajo desde ya para un año, desde antes de que fuera llamado a la selección. Y entonces, creo yo que sí es un jugador como para llamarle la atención. Nota, una cosa es llamarle la atención y otra que se le vayan encima a querérselo comer. Porque eso es lo que la afición tiene, que la afición es bien para arriba, para abajo, bien bipolar. Es bien bipolar, o sea, te ponen a Funes como si fuera el peor y te ponen a Maxi como si fuera el mejor.
De hecho, se atreven a decir que Maxi es el mejor, cuando, pues ahorita no, o sea, no hay nadie, o sea, ese es el detalle de querer solapar, de querer buscar, no, o sea, ahorita es todo el equipo. Y hay una cosa, y yo les soy sincero, yo pienso, digo, generalmente no me equivoco cuando pienso estas cosas, pero también entiendo el por qué no saldría. Yo pienso que Funes ya era para que saliera del equipo. El detalle es a quién traes. ¿A quién te traes? O sea, porque si tú vas a sacar a alguien, es para que llegue alguien mejor. Ya nos ha tocado con varios jugadores, que se va alguien y no hay quien recambie. Para empezar, pues Jansen ya se debe haber ido, pero Jansen no se va porque, pues, le pagan muy bien y nadie va a querer pagar lo que le pagan. Él va a decir que no. Nadie va a querer pagar su rescisión de contrato. O sea, tenemos ese detalle también de que no hay esa... No hay frescura, y también porque, bueno, la posición de la delantera en México es una posición muy difícil de cubrir. Entonces, si me quedo con Funes, es porque sé que en el mercado no hay más. No hay más. O sea, no se puede ir. Tiene que ir antes Jansen. Pero Funes, ¿vale? Yo siento que ya cumplió su ciclo en Monterrey, pensando en la cuestión de véndelo para sacarle. Porque también eso es algo donde la directiva de Monterrey, para mí, ha perdido mucho dinero, muchísimo. Y esa es la parte que yo no entiendo cómo, o sea, FEMSA les deja el grifo tan abierto de fírmatelo así, güey. O sea, ahorita, ¿qué es lo que está pasando con Vasco? Tenemos un problema porque a la directiva, no sé si es a Davino o si es a Vela o si es, no sé quién es el güey. Perdón por la palabra. O sea, yo no sé quién es el que agarra y se pone a hacer esos super contratotes. Cuando, oye, estás jugando en la Liga MX, o sea, no estás jugándote, o sea, perdón, o sea, no estás jugando en Europa. O sea, si un jugador no te quiere venir por una cantidad como 10, 15 millones con algo tranquilo, o un técnico como el Vasco no quiere venir, digo, aquí tratan de, no, trátelo a huevo. O sea, no peleamos ni siquiera a la Libertadores como para tener una exigencia de tener que traer jugadores tan caros. Y así, yo sé que la gente me va a decir, es que hay que traerlos caros para ser campeones. Pues volteen a ver los campeones anteriores. O sea, la verdad es que también nos estamos metiendo en problemas. Cuando puedes a lo mejor ofrecer, ok, está este dinero, o sea, sí hay dinero, gánatelo en base a tus cantidades de goles, en base a tus asistencias, en base a esto, porque aquí todos están tratando de hacer a base de contratos muy inflados, y ahorita tenemos un problema que no podemos correr un técnico porque tiene un contrato muy inflado y no le quieren pagar los 3 millones de dólares que cuesta su cláusula de rescisión. O sea, 3 millones de dólares. O sea, con 3 millones de dólares te pagas a Verterame. O sea, ven, a eso me refiero. Podrías tener tranquilamente a Víctor Manuel Vucetich ahorita en la banca, y podrías tener a Verterame por lo que te cuesta una cláusula de rescisión. O sea, ahí es donde les digo que hay que ver la magnitud. ¿Me traigo a Aguirre porque quiero ser doña diva del barrio? No, o sea, estamos muy mal en eso. Y luego le pagas un lanón a Maxi, le pagas un lanón a Craneviter. ¿Dónde lo ves? Y los jugadores ya te mostraron que dándoles esas cantidades de dinero se te ponen divos. Están muy mal. Se te ponen divos. Tienen tomado el equipo. Entre el técnico y los jugadores tienen tomado el equipo. Guma, ¿algo quieres decir? Te vi. Sí, Johan, de acuerdo en lo que dices. Creo que están muy mal hechos lo que son los contratos, los convenios. Cuando traes a un técnico, a un jugador, no puedes darles contratos de 3-4 años, no sabes qué rendimiento te van a dar en el transcurso del tiempo que está contigo. Ahorita, señores, hemos ganado solamente al Necaxa de visitante, y fue porque el Necaxa se nos abrió, pero el Necaxa es un equipo, como comentaste, Pandi, chico, o sea, como San Luisito, como el, para mí, el Pueblita, pero el Gallito. El Necaxa fue local, se te abrió, le metiste 4. Primero fue el empate con Querétaro, que yo fui al estadio, no pudimos abrir al Querétaro. El Cruz Azul, al final lo rescatamos con el gol de Montes. Y las últimas dos derrotas, la del Puebla y la del día de hoy. O sea,
la verdad, yo no sé qué técnico puede sostenerse con esto, con un solo ganado, y más que nada no por el ganado, sino por el plantel que tiene Javier Aguirre. Yo sí sé quién. Yo sí sé quién puede sostenerse, uno que su cláusula de rescisión vale más que un jugador de estrella del San Luis. Mira, mira, Pandi, de estos que te estoy comentando son 5 juegos, de los cuales 4 son equipos de media tabla para abajo, o sea, es el Necaxa, Querétaro, Puebla y San Luis. Ahí ya son 4 triunfos que deberían de ser seguros en la temporada. Exacto. Bueno, los comentarios que hizo Johan, es su opinión, yo no coincido con él en nada. Yo no coincido con él en nada. El Monterrey tiene carencia el último año de goles. Los pocos goles que has metido, la mayoría son de Rogelio Funes Mori. En este torneo, los pocos goles que has metido son de Rogelio Funes Mori. Yo no estoy viviendo el pasado, estoy viviendo el presente. Yo no coincido en que es tiempo de venderlo, al contrario. Es no la es que mejor. Este, ¿no? A ver, yo te dejé hablar. Es la mejor edad para un delantero tenerlo en su madurez. Ya te dio y te va a seguir dando más. Solamente falta ponerle un socio. O sea, Funes Mori le pones un socio que lo surta de balones cada partido, vamos a ver mejores actuaciones del argentino, pienso yo. Ahora, que la gente que me dice que cómo lo va a hacer, yo no lo quiero defender, soy el primero que le exige, pero ustedes son el primero que lo revienten y que lo achacan. Ok, falló esa del gol, hoy la falló, debió haberla metido, claro que sí, porque Funes Mori ha hecho goles donde se quiebra jugadores, donde hace chilenas, nos ha mostrado su capacidad, y que falle este tipo de jugadas nos decepciona. Pero después de esta jugada de Funes Mori, ¿quién estuvo cerca de hacer un gol? Aparte del cabezazo de Montes, ¿quién? ¿Qué hizo Jansen? ¿Qué hizo Campbell? ¿Qué hizo Maxi Mesa? Pero nos vamos con el más fácil, nos vamos con el goleador, nos vamos con el que tiene la responsabilidad, y estoy de acuerdo, pero no juega solo. Está más, está, se supone que tiene un equipo que lo respalda. Pero entonces, para todos aquí, ahí está. Pues es que hay que criticar a todos los demás. Pero ¿por qué no se le van igual a los demás? ¿Por qué nada más con el que te ha dado? Ya te dio más de 100 goles. Él solo estaba delantero, Pandi. O sea, ocupa otro compañero, tú estás diciendo. Exactamente. Necesita un socio. Para mí es quitar al técnico, traer a un jugador que sea socio de Funes Mori y traer a un técnico que le cambie el sistema de juego para seguirle sacando goles a Funes Mori. Porque Funes Mori, ahí donde ustedes lo ven, está por ahí a 40 goles de ser el máximo goleador argentino de todos los tiempos de la Liga Mexicana. Si tú le traes a un jugador tipo Pony Ruiz, que se cansa de darle centros, seguramente lo va a romper. ¿Cuántos goles de cabeza ha metido Funes Mori? ¿Tú crees que muchos? Yo hoy vi muchos centros de cabeza y la verdad, no cabeceamos, o sea, todos los goles de Funes Mori son con la pierna, o sea, ¿para la qué mayoría? Centros, ¿sí? ¿Para qué buscamos centros a la cabeza? No, pero no me refiero a todos aéreos. No, bueno, hoy yo vi muchos aéreos de Estefan Medina, Pandi. Muchos aéreos. Pero Estefan Medina, ¿quién es? No tiene técnica. Bueno, para un mendigo balón. Es lo que te digo, siempre esperaban a Estefan para que él mandara el centro y lo hacía por arriba. Entonces, señores, ganó el Puebla a las Chivas pedorras. ¡Wow! Le sacaron el partido. Oye, pero Chivas estaba jugando muy bien el primer tiempo, ¿eh? 3-2 ganó con el Arca Vendehumo. El Arca Vendehumo. Ahora también, una Puebla cosa. Campeón, ¡Puebla campeón! Ahora sí, campeón. Voy a hacer la liga ya está comprada. Ya van 2 jornadas que rompo la quiniela y nadie dice nada, entonces se ordean. Pero cuando ustedes ganan, son bien escandalosos y matraqueros. O sea, estoy esperando a que me hagan el pasillo por haber ganado. Ya, vas a leer comentarios, Pandi. Déjame ver en comentarios. Comentarios, hay un chorro de comentarios, señores, hay que darle lectura a todos, porque si no la gente va a decir, oye, los pides comentarios, los dejas ahí y no nos lees. Y no. Saludos, carnal. Aquí aguantando el mal accionar de mi rayado. Saludos, Tyson. Quique, aferrados a mantener a Funes Mori, si no da, no da. O sea, ¿quién más te traes? Pedro Elizondo, saludos de Linares. Saludos, rayados de corazón, por supuesto. Nomás no metas a Mancillas, por favor. ¿Qué opinas de Funes Mori? Ya lo dijimos. Por 2. Estoy enamorado de Johan. Ok, me suena más a carro. Charlie, equipo hay para ganar. Ya sé que si no se...
Charlie, equipo hay para ganar, ya si no se da, es de quien no la mete, por más que pases que le des, no la mete Funes Mori, juega todo el partido. Le quiere achacar toda la culpa a Funes Mori, no creo que sea tanto, pero sí creo que hay una baja de juego. Ahora bien, Ramón Garza, no se juega nada. Llegue y llegue y nada. San Luis solo llegó una vez y metió gol. Estefan jugó de asco. Aun cuando nos salvaron del penal, hubiera sido una goleada. Se le exigió a la delantera a un delantero matón que haga sombra a Funes y nunca, nunca llegó. No hay juego. Yo siento que también a Funes nunca le trajeron ese delantero que le hiciera sombra porque querían que rompiera el famoso récord, ¿eh? Que algo como que una banderita de la directiva. Saludos. Saludos, saludos. Sí, lo de Aguirre es insostenible. Dos baldes de agua fría en la mera cara, como que no querían, como de que no querían dar agua. Oigan, hoy se jugaba el agua de la ciudad de San Luis y pues perdimos, ¿eh? Perdimos, ahí estaba la apuesta. Sí clasificó, entró al repechaje y demás. Iván, no por tener dinero es considerar. A ver, a ver, a ver. Regrésame ese. Vamos a leerlo. Johan, no por tener dinero es considerada Rayados grande. No te equivoques, Rayados no es grande. No digas que San Luisito, Pueblita, Mazatlán, si no les pueden ganar. Los demeritas y luego caen de su nube donde ustedes creen que son un equipazo y no lo son. Te respondo. El quien dice San Luisito, Pueblita y demás es Pandy. Yo al Bien. contrario, yo no lo digo. Y Gumajú también lo dice. Efectivamente, no por tener dinero se es grande, pero sí hay que reconocer que Rayados es el equipo que más campeonatos lleva en los últimos años. Entonces, digo, eso también es algo que hay que ver. Rayados sí ha ganado una grandeza, es más, te digo, o sea, tanto Rayados como Tigres, al grado que los jugadores hoy por hoy es más fácil o más factible que quieran venir a Rayados o a Tigres que a Cruz Azul o al Pumas. Al América, incluso ahorita al América es de capa caída, o sea, a los jugadores les interesa ir a los equipos grandes, a los equipos que te pagan bien, y no nada más por la cuestión de dinero, sino porque pues las historias son importantes. Estamos en una plaza también que es la más futbolera de México, y creo que todo ello es como para poder considerar a los equipos como grandes, y es como decirle al Chelsea que no es grande, o, no, o decirle al Paris Saint-Germain que no es grande porque tiene menos títulos que Saint-Étienne, o sea. Realmente tenemos equipos grandes. Ahorita, Monterrey, lo único que sí puedo decir es que a nivel directivo y a nivel estratégico están haciendo tan mal las cosas que si están agarrando esa grandeza que se ha ganado, pues la están trapeando totalmente. Eso sí te lo admito totalmente. Oye, A ver, Pandi, yo solamente le quiero responder a este compi. Hay que decir las cosas como son, compadre. No porque no le ganes al San Luisito, a los Gallitos o al Pueblita, quiere decir que ya son grandes. ¿A poco porque le ganaron al América ya deja de ser un equipo popular e importante? Porque el América anda de sotanero ya. Entonces ya no es equipo, ya perdió todo por andar mal. No, señores, yo se los acabo de decir. Aunque el San Luisito de Pichón se vista de seda, San Luisito de Pichón se queda. Este Monterrey, el siguiente torneo, se va a reforzar y va a golear al San Luis. No tiene que golear. Así va a ser, así ha sido. Es la primera vez que ganan quién sabe cuántos años al San Luis. O sea, no le pegamos a ti, ay, no le puedo decir nada porque perdimos. No, pues eso es aparte. Las cosas como son. Lo vuelvo a decir. San Luis no es un equipo que amenice la Liga MX, es un equipo de relleno. Que hoy le pasó una vergüenza al Monterrey que le ganó, es válido. Ya está, ahí está, lo estamos analizando, pero no deja de ser un equipo gris, insípido, sin afición, sin presencia a nivel nacional, sin presencia a nivel local, sin trascendencia a nivel internacional. No pasa nada. Digan las cosas como son y punto. A ver, Pandi, una cosa, Pandi. ¿Qué hubiera pasado si antes del partido decimos, va a estar muy complicado, es el San Luis, cuidado? Pues no, o sea, tenemos un equipo diferente que el San Luis. No, O yo lo sea, dije, es ya para ganarle sabemos el 3 a resultado. 1. Ah, Si ya sabemos estos el resultado. baquetones, huevones, no lo quieran hacer, pues es diferente, pero es para ganarle 3 a 1. El otro equipo que vaya a jugar contra San Luis, que sea el América, el Cruz Azul, tiene que ganarle el San Luis 3 a 1.
Así es lo que te digo. Así, o sea, no es, ese equipo chiquito, oye, por favor, no me vengan. Cuidado, no, nuestro equipo tenemos un plantel muy vasto, Pandi. Mira, claro, que dijiste, hay que tener esa exigencia. Lo único que dijiste de los refuerzos, ahí no estoy de acuerdo, Pandi. O sea, tú dices que hasta el otro torneo, que refuerzos. Nuestro torneo es ahorita, estamos en la jornada 5. No, pero estoy hablando del San Luis. O sea, bueno, sí, sí, volvamos a enfrentar al San Luis. O sea, no por esta derrota, a la siguiente ya tenemos que verlo con respeto, para nada. A eso me refiero. En la jornada 5, Pandi, tenemos un equipo. Teniendo gran respeto a los rivales, que sepa que salimos a ganar. Pero, Johan, te repito otra vez, si te entrevistan antes del partido y dices tú, Johan, oye, viene el San Luis, cuidado, que es muy peligroso. Todos te van a criticar, van a decir, no, ¿cómo has tenido miedo al San Luis? Tienes un claro, entonces, claro, yo lo que veo es salir con miedo a la cancha. Yo lo que digo, Pandi, es esto, de que el Monterrey, estamos en la jornada 5, Pandi, necesitamos nada más otra estrategia, otro técnico que le diga a Romo, ¿sabes qué, Romo? Ocupamos que tú agarres la media, güey. Él es muy bueno, Pandi, por algo lo cambiamos, todos sabemos que es bueno Romo, solamente que ahorita está como que cuando tú entras a otro trabajo y que no sabes ni cómo está funcionando todo, o sea, Romo ahorita se está adaptando a la situación. Creo que a Javier Aguirre ya se le hizo bolas el engrudo, o sea, juega con solo Celso de contención, luego de repente mete a Craneviter de central, y la verdad, debemos de tener ya otro técnico que pueda mover las piezas que tenemos. Tenemos herramienta, Pandi, no somos los más malos de la noche a la mañana, hombre. Exacto. Por aquí vi un comentario. ¿Dónde está? Aquí está. Saludos a mi gran amigo Ricardo Salas de Santos y Más. Oye, Ricardo, lástima que estemos a tanta distancia, si no, por ahí te invitaba, aunque yo no tome, te invitaba a unas chevas o una cena, una carnita asada, pues para llorar y lamentar el paso de ambos equipos del Clásico del Norte, porque los dos andábamos de capa caída, pero no te preocupes, no te preocupes. Y el Clásico, ¿dónde es el Clásico contra el Santos? ¿Aquí en Monterrey? No sé, así como vamos a levantarlos aquí, que no se preocupen, aquí les vamos a dar los 3 puntos, pásenle y sírvense con la cuchara grande. Aquí estamos para servirle a todo el fútbol mexicano. El saludos 9 para de, Richard. 9 de abril, vienen, Pandi, aquí somos locales contra Santos. Ah, bueno, les ha ido mal, aquí no nos ganan, pero como andamos de buena onda, de levantamuertos, y si mantenemos al Vasco, que es lo más seguro, aquí, es más, hasta Ricardo Salas dice que es muy mal jugador el Mudo. Hasta el Mudo nos va a vacunar esa noche. El Mudo va a hablar. Dice Max Montana, ahora también Pandi culpará al arbitraje. Ya basta, los malos jugadores son los jugadores. Yo nunca he culpado al arbitraje. Es más, ¿quién es? Max Montana, a ver, Max Montana. Tenemos 10 temporadas en este Facebook, en esta página, 10 temporadas. Y solamente desde la temporada pasada hemos empezado a hablar del arbitraje, porque nosotros no nos escudamos en el arbitraje para decir que el Monterrey perdió. Solamente cuando son de plano muy descarados a nuestra consideración, lo comentamos. Y lo que nosotros comentamos no es ley, simplemente lo ponemos a debate. Hoy te dije, ya en su momento, a lo mejor no sé si lo viste, no sé si todavía me estás viendo, pero dijimos, el Monterrey tiene bien merecida la derrota de hoy. Vamos a analizar las dos jugadas del VAR. Las dos estuvieron mal sancionadas. Las dos se debieron haber marcado penal. Y puntualicé. El Monterrey tiene bien ganada esta derrota. Yo no le eché la culpa al arbitraje. Es más, ni hemos hablado del arbitraje de que perjudicó al Monterrey, que por eso no ganamos. Así que, por favor, no vengas aquí a decir mentiras. Agradezco mucho tu comentario. Agradezco mucho que nos veas. Pero no te escudes en eso. Yo no soy una persona que siempre dice nos acuchilló el VAR y por eso perdimos. No, nos acuchilla cuando realmente nos acuchilló contra el Ratlas. Ahí sí no te digo nada. Fue muy evidente y no solamente lo dijo yo, lo dijo todo el país. Y así quedó campeón el Atlas. Porque hace rato decía Johan, pues hay que ver la nómina de los jugadores que quedaron campeones, quiénes son los últimos campeones. Pero hay que ver también el factor arbitraje. Sin ese factor arbitraje, ese equipo no hubiera avanzado ni siquiera en la semifinal. Pero bueno, ahí andamos. Bueno, ahí tomando eso un poco, sí entiendo que hay que traer a los mejores jugadores, sí entiendo que hay que traer buenos jugadores lo mejor que se pueda, pero creo que lo que están fallando son las condiciones de contrato que les están haciendo. Yo entiendo que quieras
bloquear a los jugadores de alguna manera teniendo cláusulas de rescisión alta, digo, pero por ejemplo, o sea, Aguirre, ¿qué le ibas a bloquear? ¿Quién se lo iba a llevar? El Real Madrid, el Manchester, o sea, lo de Aguirre no encuentro comprensión alguna en el por qué lo quieras bloquear de cierta manera. También entiendo que Maxi Mesa fue un jugador que le pusieron condiciones muy altas y porque pues es un jugador que en el 2018, cuando vino, tenía los tintes para irse a Europa y por eso tuvo esas condiciones. Sin embargo, yo lo que voy es, si hay jugadores o técnicos que te piden condiciones tan grandes para que después tengas que estar batallando en venderlos, como Maxi, como Jansen, como el Vasco, no traigas eso, porque después tienes problemas. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque precisamente con esos tres jugadores tienes problemas. O sea, Maxi, en la final lo vimos llorando porque él mismo decía que no traía el nivel y que se sacaba la espina y ahí se embolsó un dinero el Independiente. Tienes al equipo en un problemón con el técnico porque el Vasco te cobra 3 millones y se va. No sé qué técnico o qué otro entrenador en el fútbol mexicano en su historia haya tenido una cláusula de rescisión de 3 millones. O sea, con eso se retira. Sea, ahí está la cosa tan simple. Y véanlo. O sea, véanlo. Piensen mal y acertarán. El Vasco, con lo que se le pague de cláusula de rescisión, se va a retirar. Se va a retirar del fútbol. O sea, ya es un señor que tiene 20 años dirigiendo, tiene familia. A lo mejor se va a otro equipo, puede ser. Luego, la verdad, lo dudo. O sea, yo les puedo apostar, Pandi, te apuesto 3 kilitos de pollo a que después de que Vasco cobre esos 3 millones, se retira. Y si no se No, retira, pues, yo no he puesto yo. nada por ese centaver, Mac. No quiero decir, Bueno. no quiero perder la cordura, mejor dicho. Ok. Ribery a Fatma, yo no tengo amor a ningún jugador que se vaya, que se tengan que ir junto con el técnico y directivos. Ok, muy bien, es válido. Pero yo nomás te digo una cosa: los jugadores son los que le dan vida a un club. Así de simple, así de sencillo. Cada uno escribe la historia del equipo al cual está prestando su servicio. Así que también, si no le lloras, si, está bien, es válido, pero también hay jugadores que se extrañan. Porque hoy todo el mundo, eso sí, hoy todo el mundo yupi yupi con el Chupete, pero cuando el Chupete estaba aquí, era un pecho frío, que no tenía clic con la afición, que no se había callado, que era un soberbio, que era muy callado, que no hablaba con nadie, muy cerrado, y ahora, tremendo Pónganse idolazo, a jalar. está canonizado por muchos. Y pónganse a jalar y cuánta cosa. Y yo lo respeté mucho y a mí, o sea, yo lo tengo un buen concepto al Chupete, es mi ídolo, o sea, yo reconozco todo lo que hizo. Yo cuando en su momento me dijo todo eso, que todos se le iban en contra, yo nunca le dije nada, yo nunca lo ataqué, porque yo veía lo que había hecho. Aún así no se me hacía justo su reacción, pero yo me reservé, yo pinté mi raya y dije, bueno, yo me quedo con lo futbolístico, ya la extracancha, ya que cada quien trae en el chicharrón. Pero ahora, a Funes Mori, Como el de Willy. cálmate, Como el de cálmate. Willy, el asunto aduanal. Ah, ese vato yo no lo quiero ni mencionar, en serio. Porque eso sí, lo único que te voy a mencionar es lo siguiente. Ese canijito lo único que está haciendo es mencionar, aventar dardos, a ver quién se agancha y que hablen de él por todos lados. Es lo único que quiere. Es lo único que quiere. Le tira a tuiteros, le tira a prensa, le tira a todo mundo. ¿Para qué? Para estar en boca de todos. Y mira, qué fregoncito. Entonces aquí no le vamos a dar ese espacio. Aquí no le vamos a dar ni un segundo más, ni a él, ni a nadie. Que vaya a traer el chicharrón para otro lado. Falta un delantero y un creativo, dice Jonas Paradise. Totalmente de acuerdo, porque el creativo que tenemos, que trae el número 11, que se llama Maxi Mesa, no es capaz de levantar un buen centro. Todo es culpa de Codere, dice Jonas Paradise. El equipo se vende contra equipos chicos. Lo hemos debatido más de una vez. Aquí pura lloradera y por eso tienen. Y eso que tiene la plantilla más cara de la Liga MX. Ahora resulta que no tiene laterales. Pues es que no tenemos laterales efectivos. ¿Qué quieres que digamos? ¿Mentiras? No vamos a decir mentiras. Estoy jugando ¿Quieres que con madre, digamos? Estefan, de un partidazo. ¡Wow! ¿Quieres que digamos lo que tú piensas? Pues está cañón, ¿no? Mejor di lo que nosotros pensamos y no te va a parecer. Deberían ir con la directiva para que saquen a los próximos técnicos de este gran equipo.
Dice José Abundis, bueno, no, hay gente que se dedica a eso, o que le dedica tiempo a eso, nosotros no, no sé, Johan. No, pues digo, si me ofrecieran la chamba y me pagan lo que Aguirre, pues, pues por supuesto, pero pues que me busquen, digo, ¿por qué voy a ir yo? Que vaya Saludos él. Saludos a Paquito Martínez, que también nos manda saludos. Saludos. Como no van al estadio, no sabemos, compadre, sin ir al estadio sabemos más que tú, te damos tres vueltas y no es que seamos egocéntricos ni nada, pero ese tipo de comentarios no suman nada. Estoy seguro que tú también eres un hincha de sillón. Y si somos hincha de sillón, pues claro, lo hacemos porque estamos aquí al término de cada partido para analizarlo. No podemos estar aquí y allá porque te podría dar muchas explicaciones, pero no las mereces, honestamente. Nos falta un matón, como Suazo Funes, es un tronco ya. A ver, ahí va, ahí va. Es un tronco ya, es un tronco ya. Ahí va. Es ahí un va. Tronco con más de 100 goles y un gol de chilena. Pero fíjate también una cosa. 216 partidos, perdón, 216 partidos, 106 goles. Y dicen que es un tronco. No, oh, pues. Mira, Pandi, ¿sabes? También hay mucho... Mucho que hay ahí con la cuestión de Funes es que hay algo que tiene la gente, mira. Marionetas, eso, lo maneja la prensa, los maneja el chicharronero mayor de esta cadena que no quiero mencionar, todos lo manejan, todos dicen, fíjate, qué buen punto acaba de tocar, ahí te va, Johan. No te es has que dado estoy cuenta, yo bien de borrego. No te has dado cuenta que el becerro de oro es la gran cosa, que el otro francés que acaba de llegar también tiene mucha clase, pero los últimos dos jugadores que han dado la cara por el Monterrey, tanto Nico Sánchez, que le hizo mucho daño a Tigres, como Rogelio Funes Mori, son los más malos, y le echan a la afición en contra, y todos como borreguitos, todos como marionetas, ahí va, no, sí es cierto, no, sí es malo, soy rayado, soy objetivo, pero es malo, oye, o sea, estás diciendo, 216 partidos, 106 goles y dices, de hecho, tronco. No, este compadre, espacio entonces, lo tenemos precisamente para poder debatir. Yo en fuerzas básicas. Claro. Este espacio precisamente está hecho para eso, para que la gente pueda tener una oportunidad, digo, para poder recibir respuestas al momento de los comentarios. Si ya el estilo de repente les empezó a gustar y lo empiezan a hacer, pues bueno, ya es otra cosa. Y empiezan con el, sí, ven al micrófono en cierto bar y cosas donde pues no. Yo creo que traigan a Matías Jesús Almeida. Mira, ahorita sí, güey, ahorita, quien sea, sí. Matías Almeida, que no ha podido triunfar a la MLS, es en serio. ¿A qué juega Matías Almeida? ¿Qué estilo de juego tiene? ¿A quién ha ponderado? ¿A quién ha potencializado? Aparte de haber quedado campeón con Chivas, ¿cuáles son tus otros logros? Güey, quiero si de técnico ahorita comentar, a la abuelita de Batman. No, compadre, no hay que abaratar ahorita la que... silla. No, se trata de mejorar. A ver, Johan, lo dijimos con los jugadores. Si se va Funes Mori, hay que traer a alguien mejor que Funes Mori. Si se va Aguirre, hay que traer a alguien mejor que Aguirre. Pero tienes que hacer algo ya. O sea, y no hay una planeación. Eso ahorita, nosotros, en este momento, como no hay una planeación, déjame ver. La directiva no hizo su trabajo. No hay un plan B. No. Aguirre no se ha ido porque hay. No. Porque para empezar lo firmaron muy alto y porque no hay plan B. No, la directiva hizo su trabajo. El que no está haciendo su trabajo es el Vasco Aguirre y los jugadores. Ellos no están rindiendo y dando los resultados que la directiva apostó por ellos y por eso les hizo contratos. La directiva hizo una apuesta. No sabía este papelón que iban a hacer este grupo de jugadores y este técnico. Y ese cuerpo técnico que pero también... Pero ahí no es cuando nada. Metes disciplina. Por eso, ahí es cuando metes disciplina, pero si no funcionan, si las falla como hoy la falló Funes Mori, si se vienen a encerrar y no haces nada, y si después estás esperanzado en que Platanito te meta 3 goles en 5 minutos, estamos fritos. Estamos fritos. Entonces, hay que darle de verdadera dimensión a las cosas. Un plan B en pandemia, ¿qué más hace? ¿Sabes qué? Mira, ¿te acuerdas que te dije que, ya imagino el directivo, ¿te acuerdas que director técnico opción B, ¿te acuerdas que tú eres mi opción B? Vente, ahora sí, yo te ocupo. O sea, sí, ahí voy para allá. Es así, no es así de fácil. Ahora, ¿bajo qué argumento, reforzando tu comentario, bajo qué argumento lo traes?
a un jugador, a un técnico internacional de peso, ganador, solamente jugar la Liga MX, ya no vas a jugar la Conca, porque estás lejos de esos parámetros en este momento, ya no hay Copa MX, no hay Libertadores, ¿con qué lo seduces? Es que es precisamente por eso es que te lo digo, Pandi, ahorita, ¿con qué una lo opción, seduces? Digo, Con Meis dinero, Almeida, yo lo firmo. Con un contrato jugoso es lo único que le puedes traer, y así trajeron a Javier Aguirre, es la única. Pero no, y no era Javier Aguirre, o sea, es que por, desde un no inicio lo dijimos, Aguirre. No era Javier Aguirre. Exactamente. Ahí es donde yo siento que se hizo un mal trabajo, o sea, ya, o sea, para empezar, o sea, la primera piedra que pusieron, no era. Y lo dijimos, no es. Y a toda ver, la gente, uy, sí, el Vasco, y no era el Vasco. Ponle que no era, pero así es la manera de traerse a técnicos a punta de billetazos, es la única. Porque por logros deportivos, bueno, no seduces a nadie. Entonces, si vas a soltar el billetazo, analiza a quién le vas a dar el billetazo. O sea, pues ese es el detalle. Bueno, es que la apuesta fue, vamos a traer al mejor técnico de mexicano. Y trajeron a Javier. ¿Querés traer al mejor técnico mexicano? Que porque hubiera tiene 20 sido... años en Europa. Pero, nadie tiene un palmarés que este canijo. ¿Estás de acuerdo? Que ¿Cuántas peleas de descensos tiene el vato? Que es un bueno para nada, es otra cosa, pero... No, a ver, es que, Pande, me acabas de decir palmarés. Víctor Manuel Vucetich tiene mucho más palmarés que el Vasco. No lo van a traer, Johan. No lo van a traer. Hay que hacernos la idea. El romanticismo no gana, yo también quiero que venga. Yo sé que este Vucetich te levanta este equipo, o da una mejor versión de lo que ha dado Javier Aguirre. Lo va a hacer, o lo puede hacer, tiene la capacidad, pero no va a venir. Pero a ver, es que dime otra vez, ¿cuál es el palmarés del Vasco? ¿Cuántos torneos, cuántos yo no títulos lo estoy ha ganado? Defendiendo por mí que se largue el Vasco, o sea, yo sé, es un equipo... Por eso, pero, es que tú me dices, es el mejor técnico de México, esa fue... Pues es que, eso es lo que la directiva... No, esa fue la cantaleta que nos vendieron, Johan. Exacto. Yo no y pero ¿cuál es la, para que se vendió esa cantaleta es porque ellos creyeron la cantaleta, porque alguien les dijo y alguien les ofreció, ahí está el Vasco. Y se creyeron la cantaleta, y eso qué es lo que te demuestra, que es una mala directiva. Sí, exacto, tú dices, la apuesta y no les rindió, pero es que era muy viable que no fuera a rendir, por el estilo de jugadores que maneja el Vasco, por el estilo de trabajo, tú vueltas a ver el palmarés del Vasco, es como cuando te dicen, Ricardo Antonio La Volpe, La Volpe el título que ganó, o sea, también, ¿cuántos títulos tiene La Volpe? Te daría otro estilo de juego, y ahorita en este momento lo preferiría que Aguirre, sí, me divertiría un poco más, pero más, creo yo que Antonio Mohamed tiene más palmarés que el Vasco, o sea, a eso nos vamos, Mohamed tiene como 3 títulos, o sea, busca palmarés del Vasco Aguirre, y dices, oye, en 20 años, ¿qué ganaste? ¿Ganaste dirigir al Leganés? ¿Ganaste dirigir un equipo en Egipto? O sea, ¿qué ganó el Vasco? O sea, es que es esa parte que les digo que todos son unos borregos muchas veces. O sea, empiezan todos, ay, es que es el mejor, pero, o sea, la directiva cayó en eso. Aquí les estuvimos diciendo desde un tiempo, Vasco Aguirre es un técnico de equipos chicos y juega en Europa, en los equipos chicos de Europa, y se fue a Japón, donde en Japón no hizo nada. O sea, si Vasco Aguirre fuera tan bueno, pues hubiera ido a romper la Liga de Japón, hubiera ido a romper la Liga de Qatar, hubiera ido a romper, ¿no? O sea, lo que fue a romper fueron las casas de apuestas. Desde mayo yo lo dije, fuera Vasco y toda la gente, chicharronero, reventador, manahuán, ahí están los resultados. Yo los quería evitar de este papelón, nos hubiéramos evitado, mejor dicho, este papelón del Mundial de Clubes y este torneo que estamos... Oye, ¿se parece mucho ese torneo al que se canceló? Sin alma, sin ideas, sin fútbol, sin goles. Y el que se canceló, creo que hasta lo jugamos mejor, ¿eh? Ese torneo. Por lapsos. Dice Banevar Rivas, neta Funes Mori ya ocupa competencia a la delantera. Él ya está, si mete gol. No hay falla. Y si no, no hay falla, como quiera, siempre soy titular. Me acuerdo cuando lo sacaban y metían a Platanito y metía gol. A ver, compadre, no soy pro de Funes Mori, pero ahí está Jansen, y Jansen no le ha podido quitar el puesto titular en 3 años. O
sea, yo veo que muchos comentarios. Pero yo no veo que a nadie le exija al toro Jansen. Yo no veo que nadie lo reviente. Oye, eso, no, eso es lo que iba a decir. Diga, lo ganaste. Es el tronco. Yo no he leído que este Jansen es un tronco, que es un petardo, que es un mercenario. Yo no he leído a nadie. ¿Ya se fue del Monterrey o qué? O hizo 5 goles el día de hoy y por eso nadie lo revienta. Nadie dice, oye Jansen, todo el mundo funes, oye, primero. Mira, es que ahí es donde digo que la afición se ve borrega. O sea, ¿por qué razón no están diciendo fuera a Jansen? Porque no hay una campaña contra Jansen. A Jansen le muestran las fotos con la novia, todo bien bonito. Estoy pisteando en el camión con un sombrero diciendo soy del Monterrey. Vivo. De Jansen han mostrado eso. ¿Por qué? Porque conviene que no lo critiquen, porque Jansen no está haciendo nada. La única ocasión que se puede decir que hizo fue en el torneo que llegó, lo ganó y se tiró la maca. ¿Por qué? Porque el equipo en general hace eso, el equipo se tira la maca. Y mucho de esto la culpa lo tienen los jugadores por cómo juegan. Pero es como les digo, o sea, todo está mal. La directiva está mal. La directiva en apostar en un técnico tan caro y con tan poco palmarés. Y nada más decir, porque está en Europa. Es como si ahorita quisiéramos comprar, o sea, imagínense, o sea, pues voy a decirles un chiste y a ver si lo entienden. Oye, nos ofrecen a Diego Lainez, cuesta 10 millones, y fírmale una cláusula por 4 años, y dale $2 millones y se va. ¿Lo firmas? O sea, creo que entienden el semejante error que hizo Aguirre, o a ver, vámonos por otro, alguien que tenga más años. Héctor Moreno, o sea, no digo que esté mal traerlo, o sea, de hecho, yo sí vi bien la apuesta de Héctor Moreno. El detalle con Héctor Moreno es que se pagó mucho dinero por él. Y esos son los detalles, o sea, de que te lo traes, sí, tráetelo, pero pues que no te cueste lo que te lo quieren vender. Exacto. O si te compran un jugador, no lo vendas y luego lo vuelvas a comprar y lo traigas un año más viejo. Ah, lo de Pizarro es lamentable, lamentable. O sea, yo no la entendí. Bueno, David González dice, ya más goles a Avilés con Pachuca. ¿Y qué? ¿Y era malo aquí? ¿Y era malo aquí? Porque no. Se contaminó, se permeó, hay algo en el club, o sea, hay algo en el club. No era malo aquí, quedó campeón de goleo en su primer torneo. Aquí no fue malo en el primer torneo, es más, gracias a él ganamos la Copita MX, ¿no? O sea, hagamos memoria, una cosa es que no lo acabamos y lo reventamos y nos metimos de más con él, algunos lo consideraban justo, algunos otros no. Pero no era malo. Avilés en su momento era el mejor jugador de la Liga MX. Desde que estaba en Cholos, yo lo quería en Monterrey. Muy buen jugador, es más, desde Jaguares. Pero llegó aquí, pasó lo de la final, y ya no se sobrepuso. ¿Qué me dicen de Vegas? ¿No es mejor que Gallardo en la lateral y no es mejor que Moreno? ¿Y no es mejor que Moreno o Cachorro en la central? Entonces, ¿dónde lo pone? No entendí. ¿Qué me dicen de Vegas? ¿No es mejor que Gallardo en la lateral? ¿Y no es mejor que Moreno? ¿No es mejor que Carroll? A ver, yo no dije nada de Vegas, pero bueno. Ahí va. Dice, ¿qué onda, Pandi? Ya he visto buenos partidos del Monterrey. Traen buen ataque, solo que no concretan. ¿Ustedes creen que sea culpa del técnico? Pienso yo que es culpa delantera. Saludos a los tres. Gracias a Edgar Martínez, gracias por vernos, compadrito. Mira, una cuestión aquí es que sí, o sea, Monterrey llega, pero Monterrey llega de una manera que no tiene la capacidad de regresar. Efectivamente, ha habido poca contundencia y eso ha afectado. Nelly Alberto, es duro, pero estoy igual que tú, el no portar la playa de redes, te ves raro sin tu jersey. Pues hay que hacer. Lo prometió y lo está cumpliendo. Johan Amezcua dijo en este espacio llamado Fútbol Fino. Johan, el parcerito del gol, no, el gol del parcero, dijo, yo no me vuelvo a poner
la camisa del Monterrey hasta que corran al Vasco. Hasta que corran al Vasco, sí, señor. Yo dije, no, de no, yo aquí los traigo. Aunque no estoy contento con el desarrollo del equipo, pero aquí andamos, y tu postura me parece respetable totalmente. Pues es una manera de hacer algo, ¿no? De sí, tratar. Está bien, es bueno, es bueno. Pequeña, pequeña, digo, creo que es mejor que andar insultando. O... Sergio Smith, que ya se vaya al Vasco, y ya no es el Vasco, es una vasca. Se les decía a los que no sirve, así se les decía a los que no sirve. Dice Sergio Smith, que nos manda saludos desde Saltillo, Coahuila. Saltillo es territorio rayado, a pesar de que está ahí cerca Torreón y el equipo de Santos Laguna, Saltillo todavía es una extensión de la afición rayada, y hay muchos rayados, en serio, que yo sí me quedo sorprendido. De hecho, te lo voy a decir así, he visto fotos donde hasta hacen previas, se junta raza, haz cuenta que es como que una sucursal o un grupo de animación, como aquí en Monterrey, en Nuevo León, de que Tres Caminos, hay una banda que es de la edición, Tres Caminos, El Realito y así, allá en Saltillo hay así un grupo numeroso de aficionados. Está muy chido el ambiente ahí, saludos para todos ellos, gracias por ver Fútbol Fino y compartan el video. Hoy comandamos de comentarios porque ya merito, me toca retirar. Ya andamos finalizando. Dice, en lo personal, para un cambio directivo tiene que ser más allá, tiene que ser uno que haya sentido los colores y que haya sentido la presión de la afición y partirse el alma en la cancha, dice Nery Alberto Martínez. Que si no hemos visto las declaraciones del Vasco, pues no, porque estamos aquí en vivo. Edward García dice, yo no sé qué estamos haciendo aquí enojados peleando porque corran Aguirre, si sabemos cómo es este negocio. Lo último que le importa a la directiva es la opinión de la afición. Pues bueno, coincido contigo, pero estamos aquí pues para hacer este tipo de comentarios como el tuyo. Saludos para Padrito Lalito. Ramón Garza, se le dan caro, se los dan caros a Rayados porque ya le agarraron la moda. Jugadores malos y bien caros. Mira el Puebla, jugadores baratos y que no dan mucho y los venden bien vendidos. Que dan mucho. Dame un ejemplo un poco. Sí, pero dice, y los venden bien vendidos, ¿como quién? No, quien he visto que hace un muy buen trabajo con eso es Santos. Ahorita anda mal, pero Santos ha hecho un muy buen trabajo con eso. Rayaditos en su equipo, les ganó el Pueblito y San Luisito. Pues sí, sí, sí nos ganaron, en fin. Dale, el que sigue. Dice, del Monterrey, no de la Liga. Ah, bueno. Okay. Pero es así, no. Dice, en los penales también ocupa Sosa Funes Mori. Uno ocupa socio y se ha fallado penales, pero lleva más de 106, o sea, lleva 106 en la liga. ¿Le pides más? Dice, el problema son los altibajos de los jugadores. Vas a correr al Vasco y si los jugadores no cambian, seguiremos igual. Necesitamos un 9 matón, un verdadero 10 de los de antes que haga goleador a Funes Mori. Y un buen central para no traer a Moreno, jugadores como Pizarro, que son jugadores inflados y sobrevalorados. ¿De acuerdo? Ya ven, Curtado ahorita está metiendo goles, es ahí donde digo que hay jugadores para cada equipo, tal por cual. No, es que también a Avilés Hurtado se le dio mucho tiempo, se le dio ¿cuántos años? 3-4 años. ¿Cuánto tiempo se le dio a Hugo González para que se sacara la espina? No es con eso, o sea, oportunidades tuvieron. Que se hayan hecho tontos en la cancha es otra cosa. Eso. Es que, bueno, creo yo que ahí también llegamos a un meollo. Dice Brandon Salazar, ya los últimos comentarios. Voy llegando al estadio y la verdad, espectáculo y fútbol cero. No todo es el técnico, también hay muchos jugadores que para mí nunca debieron llegar. Totalmente de acuerdo. Total. ¿Qué más anda por aquí? Es que es lo que nos falta hacer, ¿eh? Funes Mori no tiene socio de gol. Ejemplo, Alex Fernández, Guille Franco. Franco Aldo y Suazo. Exactamente. Sí. Casartelli también hace muy buenas cosas. Saludos para Joel Tobar. ¿No las llego? ¿Qué dice? Saludos, primo. Saludos a mi primo y a toda la familia ya.
Que anden muy bien. Saludos, saludos. ¿Quién más anda por aquí? Ya son todos. Bueno, Johan. Ya comentarios finales para despedir este video en vivo. Si puedes, en 2 minutos, mucho mejor para recortarlo y subirlo a las redes. 2 minutos. Bueno, venga. 3, 2, 1. Va. En realidad hay un problema. Un problema mayúsculo. Hay un problema porque la directiva no está conectando ni con jugadores, ni está conectado con el técnico, ni con la afición. Javier Aguirre tiene el equipo tomado, en el sentido de que una cuestión contractual hace que lo sigamos teniendo. Y no se han tomado las decisiones porque eso es lo que se quiere. También hay algo que llama mucho la atención, o al menos me llama mucho la atención. Los jugadores. Estamos viendo a jugadores como Avilés Hurtado y a otros, Charly Rodríguez, que se van de aquí y empiezan a volar. ¿Qué pasa en el seno del equipo? ¿Aguirre tiene su culpa? Sí, porque Aguirre está abandonando el barco. ¿Por qué está abandonando el barco? Porque no puede con estos jugadores. ¿Por qué no está pudiendo? Esa es la pregunta que hay que resolver. Y esa es la cuestión. ¿Qué pasa en el seno del campo? ¿Quién tiene el equipo tomado? ¿Quién hace que tiren la flojera para no lesionarse o para cualquier cosa? Esa es la pregunta. Y señores, tengan presente que todavía no llegamos al fondo. Todavía no caemos al fondo. Que pasen muy buenas noches, disfruten el fin de semana y que estén muy bien. ¿Estás en mute? Excelente frase final, lo voy a usar, pero con otras palabras para mi speech. Javier Aguirre, yo no sé si maldecirte. Javier Aguirre, yo no sé si maldecirte o por ti rezar. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué esperar, yo no sé cómo actuar. Me vería muy ingenuo si yo pienso que vas a revertir esta situación. Cuando te has cansado de darnos señales de que no te interesa estar en el Monterrey, de que no te quieres identificar y que solamente estás aquí por dinero. Yo no sé si también maldecir o llorar por los jugadores, porque están haciendo un papelón en la cancha y ahora contra el San Luis pierdes 3 puntos de local. Yo no sé si reír, maldecir o llorar al Monterrey, que tiene más de 5 meses de no ganar en el Gigante de Acero. Señoras y señores, yo no recuerdo un Monterrey tan malo como esta versión. Yo no recuerdo un Monterrey que me haya decepcionado tanto futbolísticamente. Ojalá que las cosas y los partidos venideros veamos. No, yo ya no espero nada, ya no espero nada. Si estoy viendo que los jugadores salen a la cancha a dar besitos y saludos a sus familiares y delante de ellos se comportan en la cancha como lo vimos hoy, si no tienen respeto por sus familiares, ¿qué van a sentir respetos por la afición? Nada más, solamente una cosa les digo: el Monterrey no puede estar tan mal que no pueda estar peor. Si sigue Javier el Vasco Aguirre al mando del equipo, no esperen cosas positivas. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el Pandi Moncada. Listo, Johan. Listo, vámonos de aquí porque. Señoras y señores, un speech final para todos, así brevemente. Gocen la vida. Gócenme tantito la vida, no se me amarguen. Que el fútbol no sea. Johan. Así ya andamos ya de esos planos. Bueno, vámonos ya. Buenas noches, Johan. Pasen una muy buena noche, que estén muy bien. Saludos. Gracias por estar aquí. Órale, bye.
Ya sí quiero dar un speech final, Johan. Que te me duermas, no te me duermas. Señores, vamos a disfrutar del fin de semana. No se me amarguen tanto con los Rayados, no hagan tantos corajes. Llévense la más calmada. Mientras esté Javier Aguirre al mando, no esperen grandes cosas. Y no lo estoy diciendo por reventarlo, simple y sencillamente porque así es. Hoy yo puse nada más de intrigoso que el San Luis le ganaba al Monterrey, no vas a probar la contra. Dije, a ver si es un partido rompequinielas, y la atiné. Y no estuve lejos. No estuve nada lejos de perder ese pronóstico. El Monterrey prácticamente entregó el partido. Entonces, llévense la calmada. Mientras esté Javier Aguirre, hagan su carrita asada, hagan todo, pero no se enojen. Bájele la intensidad a su pasión mientras esté Javier. Porque mientras esté Javier, ustedes no deben de sentirse respaldados por ese técnico vendehumo, parlanchín, que no habla de técnica, que no habla de táctica, y que no habla nada de fútbol, y sobre todo que no lo transmite a los jugadores. Así que, señoras y señores, llévensela tranquilos, calmada, alientan al Monterrey, exijan al jugador que ustedes consideren que tiene que dar un mejor rendimiento, pero que no rebasa los límites y que los malos resultados del Monterrey no cambien el rumbo de su día. No tengo nada que agregar, o sea, dijiste lo que, pues lo que hice hoy, o sea, ahorita en estos momentos, sí. Yo, o sea, no te preocupes, no van a mejorar mientras esto sigue igual, y ya. Exactamente, sí, o sea, ya vamos a darnos a la idea de que vamos a una cuenta regresiva y vamos a esperar al final, que el final es que Javier Aguirre salga. Mientras eso no suceda, no esperen nada bueno. Por ahí le ganamos, eso sí, por ahí va a haber un mejoralito y presiento yo que puede ser de visitante, para que le den un poquito más de crédito y extienda ahí, que baje un poquito la presión, pero va a ser un chispazo o dos, que ganemos un partido y se acabó. Pero no crean que... También, si llegamos a empezar a ganar los partidos justamente contra los rivales más altos de la tabla, y de repente nos enrachamos o algo, yo voy a ver ahí un asunto encerrado con una casita de apuestas por ahí, ¿eh? Claro. O sea, también. Yo también voy también a ver un descaro, un piquete de ojos de los jugadores a la afición. Sí. O sea, ¿cómo es posible que con los de arriba te motives y con los de abajo andes dando lástima? Pero bueno. Sí. Gracias a toda la gente que nos hizo comentarios, gracias a toda la gente que nos ayudó a compartir este video en vivo, gracias a toda la gente que escucha este video en vivo en Spotify y que nos sigue en nuestras redes sociales, siguen todos los contenidos. Sigan a la sección del gol del parcero, que Johan anda on fire, seguramente en estos días va a ser uno relacionado con todo esto o con la previa de León, no sé quién nos tenga ahí preparado. Sigan el lunes 9:30 de la noche a palo y para adentro, solamente aquí Fútbol Fino, lo más fino del fútbol, y nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Gracias, Johan. A nombre de Gumaú y a nombre de Harris también, que estuvieron aquí con nosotros, le damos las gracias y ahora sí nos vemos muy probablemente el miércoles o el martes, no sé, ahorita tengo las fechas ahí medio encontradas, pero como quiera, hacemos las publicaciones para que nos sigan y estén al pendiente. Muchas gracias, Johan. Yo nada más mencionar, recuerden darle like a la página de FF Sports, que es donde se transmiten Fútbol Fino y Palo para Adentro, además donde pueden encontrar las secciones, como la del gol del parcero, y van a poder encontrar sorpresas y nuevas cosas. Vamos a hacer todo lo posible para mejorar ya en cuanto a infraestructura, se vienen cosas muy buenas, así que recuerden darle like a FF Sports. Y también tiren paro y síganos en nuestro canal, tanto de Fútbol Fino como de Pandy Moncada en YouTube. Ahí también hay contenidos muy importantes, muy variados, y sería muy importante que nos apoyaran también en esa nueva plataforma. Gracias, Johan. Gracias, Pandy. Buenas noches. Vámonos, buenas noches. Bye, chao. Bye.